yo te digo que sí. Pues yo te digo que no. ¿Y qué dijo el otro? Que no. Pues pudo haber dicho que sí. A mí también te extrañó mucho que dijera que no. ¿Y no iría a decir que sí? ¡Oiga, vecino! ¿Qué hay? Permítame que me presente. Vivo en el piso de al lado, en el tercero centro, letra A. Me llamo Eusebio Fernández y estoy preparando unas oposiciones. Ya nos había dicho algo la portera. Bueno, pues en este momento estaba estudiando Derecho Administrativo. Jesús. ¿Qué es eso? La más infernal rama de los conocimientos humanos. Si quieren, les leeré un párrafo. Se exceptúan de las necesidades de subasta o concurso y podrán concertarse directamente por el ayuntamiento o ejecutarse por administración. Primero, los contratos que no excedan de 15.000 pesetas en su total importe o de 1.500 pesetas las entregas que deben hacerse siempre que no sean más de 10 en los municipios mayores de 100.000 habitantes, de 10.000 en los mayores de 25.000 y menores de 100.000, de 5.000 pesetas en los mayores de 10.000 y menores de 25.000 y de 2.500 pesetas en los restantes. ¿Será aplicable esta ley? ¿Verdad, amigo mío, que todo es inventado? Anímese, señora, todo es inventado. ¡Qué horror, Dios mío! Bueno, pero ¿qué desea usted? La verdad, yo quería rogarles que hablasen ustedes en un tono un poco más bajo, porque yo necesito saberme de memoria lo que acabo de leerles a ustedes. Y si discuten como antes, no podré. Tengan ustedes en cuenta que estos pisos tan baratos tienen los tabiques de papel. Eso sí que es verdad. Los tabiques son como de papel. Y los techos y el suelo, todo es de papel. Pegan un golpe fuerte y se rompen. ¿Ya ha dado usted cuenta de lo peligroso que es clavar un clavo? Se exceptúan de las necesidades de subasta o concurso y podrán concertarse directamente... Eso no, mire usted. Ahora estamos en el comedor. Pues nos vamos a ir a la cocina. Y si usted nos oye aún, nos lo dice. Se lo agradezco mucho. Pues francamente, tengo que decirles que lo mismo que cuando les llamé. Bueno, bueno, entonces nos encerraremos en el balcón. Hace frío, pero si usted está estudiando eso... Muchas gracias, queridos amigos. Nunca sabré cómo agradecérselo. Se exceptúan de las necesidades de su vasto concurso y podrán concertarse directamente con el ayuntamiento. ¡Oiga! ¿No sabe cómo sigue? Es de una película, ¿verdad? No lo sé. Yo no me acuerdo muy bien. Cuando me acuerdo de los temas de música es cuando me afeito. Entonces me salen todos. A ver si haciendo ademán de afeitarme... ¡Ah, sí, ya está! Ahora es cuando él la cogía por el talle y bailaban juntos. ¿Se acuerda? Bueno, ¿me va usted a dejar que prepare mis oposiciones? Sí, sí. No faltaba más. Excúseme usted. Ya sabe que estos pisos tan baratos, pues... Sí, ya se lo oí antes. Tienen los tabiques de papel y los techos y el suelo. Todo es de papel. Justo. Todo es de papel. Ah, señorita Eusebio, se me olvidaba, se atrancó la pila. ¿Y qué? No podría desatrancarla el señorito. Rosa, estoy harto de desatrancar pilas atrancadas, de arreglar plomos fundidos, de lañar platos rotos, de arreglar cepos de ratones, colgadores de ropa y antenas de radio. Yo tengo que preparar mis oposiciones y hacer todas estas cosas absurdas que usted me pide me dejan sin tiempo. Al lado de la sapera hay un alambre, cójalo usted y... ¿Dónde está la sopera? Se me rompió. Cielo santo. Fue sin querer, señorito. Se me rompió sola. Mi padre, ¿lo sabe don Sabino? No. Pues ya verá usted cuando llegue.
Yo no la tocaba y en esa se rompió. Y yo no sé lo que pasó. ¡Palmira! ¡Palmira! Señorito, es el novio de la señorita Palmira. Le digo que no llegó aún. Haga usted lo que se le antoje. Que la señorita Palmira no ha llegado aún. Cuando llegue, que me avise. Rosa, cierre usted, que me va a matar de frío. Ya se le avisará. Cierre usted, con mil pares de demonios. Dígale que tengo noticias que darle sobre el impuesto de utilidades. ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Qué pasa con el impuesto de utilidades? Lo que temían. Aumenta en un 5%. Es posible. Es seguro. ¡Qué catástrofe! Bajaré dentro de un rato. Señorito, ¿entonces es verdad lo del impuesto? Sí, Rosa, es verdad. Traiga un cartón, Rosa. No hay. Pues traiga las tapas del administrativo. ¿Estas? Sí, esas. Uy, Dios mío, cuando don Sabino se entere que se ha roto el cristal. ¿Un cristal? Oiga, señorito, ¿y si a mí me dan la plaza esta en gobernación para lo de la limpieza del suelo, me desquitarán lo del impuesto? También, Rosa, también. ¿Y a la señorita Palmira también la desquitarán? 15 pesetas menos cada mes. Jesús, 15 pesetas menos cada mes. ¿Me va a dejar usted que prepare mis oposiciones? ¿Me va a dejar usted que prepare mis oposiciones? Yo preparo también oposiciones, amigo mío. Como usted, como los dos hermanos del piso bajo, como los tres primos del entresuelo, toda la casa entera prepara oposiciones, señor. Más aún. Como los cuatro amigos de la casa de al lado, como los cinco condiscípulos de la casa de la esquina, como los seis paisanos de la casa de enfrente. Toda la calle prepara oposiciones, señor mío. Más aún, todo el barrio, toda la ciudad, Madrid entero prepara oposiciones. Más aún, España entera prepara oposiciones. Pase usted a mi casa, véame a mí, vea mis libros. Todas las casas de España están llenas de hombres como yo que preparan sus oposiciones y estudian hasta desmayar sus libros de texto. Bueno. ¿Y eso qué significa? ¿No servimos para otra cosa los españoles? Ah, ¿no sabemos sino depender del Estado, del sueldo fijo? Yo tengo novia. Pero mis padres no permiten que me case si no dispongo de lo que ellos llaman una cosa segura. 70 duros al mes. ¿De qué sirve una cosa segura? Acorcha, insensibiliza, nos cría callos en los codos y el cerebro, nos hace rutinarios, nos corta las alas. Que nos mutila todos los sueños, toda la sed de aventuras, nos deja el alma exhausta, hipotecada. A propósito... ¿Por dónde estudia la hipotecaria? No, yo no estudié hipotecaria, pero el Campuzano es muy bueno. Yo tengo unos apuntes de Jerónimo González. Si algún día quiere, se los dejaré. Ah, si los necesitas, encantado. Bueno, y ahora permítame una cosa. Lo que usted silbaba antes no era exactamente como usted supone. Ah, ¿no? No, que va, es así. ¡Ah, qué bella música! Si yo tuviera más tiempo para silbar. ¡Eusebio! ¿Pero Palmira? Por Dios, necesito que me ayudes para que papá no se enfade. ¿Te has comprado el abrigo nuevo? Sí. ¿300 pesetas? Sí. ¿Pero qué disparate? Quiero que tú me comprendas y que me auxilies. ¿Pero por qué has hecho eso? Ni yo misma lo sé. Pero yo no tengo la culpa de que tuviera que pasar siempre por la tienda para ir a la oficina. Allí estaba el abrigo. A las 9:30 y a las 2:45. Siempre, Eusebio, siempre. Y no lo compraba nadie. ¿Por qué? Otras cosas que me gustan desaparecen en media semana. Pero el abrigo... ¿Por qué estaba siempre en el escaparate? ¿Sabes que intenté varias veces cambiar de trayecto para ir a la oficina por otro camino? Pero no podía. Y una mañana entré a probármelo. Perdóname, Eusebio, pero es que me vi tan guapa, no sé, me hacía más,
más alta y... ¡Qué tentación, hermano mío, qué tentación! He intentado superarla y tal vez lo hubiese logrado si la fatalidad no hubiera hecho que hoy estuviera la tienda abierta a la 1:30. ¡A la 1:30, Eusebio! Y se cierra siempre a la 1:00 y que hoy fuese precisamente el primero de mes y que yo llevase en la mano mi sueldo y que de pronto se me nublara todo y alguien empezara a mandar en mí más que yo misma y me empujara a llevarme el abrigo. ¡Qué locura, Palmira! Sí, qué locura. Pero no hemos de hacer nunca ninguna locura. No hemos de darnos nunca ningún capricho. Ya verás, envejeceremos sin ver el mar. ¿Cuánto tiempo hace que soñamos con ver el mar? Tú tienes 21 años y yo 25 y nunca lo hemos visto. Ni hemos respirado su brisa, que dicen que es maravillosa y que trae mezclados para los pulmones olor de algas y de yodo y de conchas. Ni hemos oído romperse las olas contra las peñas, ni nos hemos hundido en la arena de las playas. No hemos visto el mar porque nunca hemos tenido dinero ni agallas para gastarlo. Esa foto es del mar. La vemos todos los días. Calla, Eusebio. Ni yo tendría ahora mi abrigo si no me hubiese sentido valiente. Sí, pero imagínate que papá también se hubiese sentido valiente. También él desea cosas que no puede conseguir. Un abrigo, por ejemplo, ya que anda sin él a cuerpo o con una capa mugrienta. ¿Qué dirías si papá se comprase el abrigo que nos habló ayer y que valía lo que el tuyo? Dirías, mi padre no tiene conciencia. Por satisfacer un capricho se gasta el dinero que nos es necesario para pagar el piso, la criada, la comida, la luz y el recibo de la soledad, que nos aseguran médico, botica, entierro y sepultura por 10 años. Pero, Eusebio, yo me veía tan guapa que... O que yo me hubiese comprado un gong. ¿Qué gong? ¿Tú no sabes lo que es un gong? Un gran plato de bronce con un mazo que lo hace sonar como la campana de una catedral. ¿No sabes que sueño con un gong? ¡Qué tontería! ¡Che, respeta mis sueños! Imagínate que yo me hubiese comprado un gong del diámetro de la Cibeles. ¿Te parecería bien? Pero, Eusebio... Además, ¿has hablado con Vicente? Me aburre Vicente. Pues Vicente dice que ha aumentado el impuesto de utilidades. Me importa un comino el impuesto de utilidades. Pero, Palmira, tendrás 15 pesetas menos cada mes. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo te admiran a ti, el hombre de la casa, una mezquindad así? Mírale, pobre Eusebio, te estás quedando canijo. ¿Cuánto tiempo hace que no tomas el sol? Qué sé yo. ¿Es tan difícil tomar el sol? ¿Por qué no paseas un poco, Eusebio? Pero, Palmira, si me quedan para estudiar mis temas 1000 horas... Y son 300 temas. Bueno, ¿y qué? Pues que a cada tema me cuesta estudiarlo 4 horas. Tengo un déficit de 200 horas, Palmira. Vaya, por Dios. Tendré que trabajar 25 horas diarias. ¿25? Levantándome una antes del amanecer. Escucha, Eusebio. Sí, Dios dijo a la mujer, parirás con dolor. Y al hombre, harás oposiciones. ¡Ay, papá! Será mejor que te encuentre con el abrigo puesto. Espere. Oye, ¿no sería mejor ver qué humor trae? No. Póntelo. ¿Así? ¡Un momento, demonio! ¡Un momento, papá! ¡Queremos darte una sorpresa! Ya. Ahora, Rosa. La soledad, 5 pesetas. Ah, sí. Médico y botica. Toma. No, yo debo de tener. No, sí, es lo mismo. Lean ustedes eso. ¿El qué? Que hay que decidirse. Ah, sí. Dice que por un pequeño plus de 6 reales al mes tenemos derecho a 2 caballos más y a otros tantos palafreneros. Y que si nos interesa. No sé, eso es cosa de papá, ¿no? ¿Qué han resuelto todos los demás? Mire, esta es una proposición que ha gustado mucho. Desde luego 2 caballos más animan mucho en un entierro. Sí. Fíjese, además es tan barato. 6 reales, 2 caballos más y 2 palafreneros. Salen a 15 céntimos pieza. No me atrevo, después de lo del abrigo, gastar ahora dinero en caballos. Usted no podría esperarse unos minutos. Mi padre está al llegar. Mira, yo voy a cobrar unos recibos al piso cuarto. Cuando acabe allí, volveré por aquí. Además, le diré a usted lo que resuelven los vecinos. Así, llegado el caso, no desentonarán ustedes y tendrán los mismos palafreneros que toda la casa. Muy bien. Bueno, hasta luego, entonces. Adiós. ¿Qué de funcionarios esta preocupación por los gastos de entierro? Me da miedo, Eusebio. Esperar a papá con el abrigo puesto. Voy a quitarme. Allá tú.
¡Señorita! ¡Que la está llamando don Vicente! Dígale que no estoy, que ya me avisará usted cuando llegue. No, 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 no abra la ventana. Solo el administrativo. ¡Que la señorita no ha llegado aún! ¡Que ya le diremos cuando venga que ha llegado usted! Bueno. Mal te portas con él. Es un buen chico. Me harta. Su seriedad, su equilibrio, su seriedad, todo. Sí. Te costará mucho encontrar otro. ¿Cuánto dieran más de una o más de dos de tus vecinas que se enamorara de ellas? ¿Joven? ¿Joven? Recto, bondadoso y... y con otra oficina por las tardes. Porque tiene otra oficina por las tardes. Porque reúne dos sueldos. Y porque ha conseguido la suprema dicha de ser funcionario del Estado. Ah, y otra cosa más. Las madres de la vecindad se lo señalan a sus hijas. Por eso y porque tiene teléfono. Y al tener teléfono, el ser el único en la casa que tiene teléfono, eso da mucho prestigio. Pues bien, a mí me importa un comino, Vicente, su oficina de las tardes y su teléfono. ¡Su teléfono! Papá, ese sí que es papá. Sí, 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 pero sin nervios, ¿eh? Espere, ¿abro? Espere que la señorita tome una resolución. Ya está. ¿Es tu última palabra? Mi última palabra. Ahora, Rosa. ¡Papá! ¡Todo nuevo! ¡Migón! ¡Quiero Migón! ¿Dónde está Migón? Un momento. ¡He aquí su don, caballerito! ¡Papá! Este gon está estropeado. No, estropeado no, papá. Estropeado digo. Lo hace sonar y no viene mayaderas, ni esclavos con turbantes, ni negros de ébano. Todo el mundo fantástico que despiertan los gon cuando funcionan bien, cuando son de primera calidad. Ese gon está estropeado. Solo llega Rosa y ¿cómo llega? ¿Qué comemos hoy, Rosa? Alubias. Bueno, dejémonos de bromas. ¿Quieres contarnos lo que ha ocurrido? ¿Y este caldero? Este caldero es porque se ha roto la sopera. Se ha roto también un cristal. Se ha trancado la pila. Vicente dice que ha aumentado el impuesto de utilidades. Vosotros os habéis comprado abrigos, puros sombreros y un gong para taparme la boca. Y yo sigo preparando mis oposiciones. No solo se le ha roto la sopera. Se ha roto también un vaso. Y otro vaso. Y otro. No solo se ha roto un cristal de la ventana, sino dos cristales. Y hasta un caldero. ¡Papá! Sentaos. Voy a explicaroslo todo. Pido la palabra. Pido la palabra. La tiene usted, papá. Sabía lo del aumento del impuesto de utilidades. ¿Cómo ignorarlo si por esa causa se suicidó don Armando, el encargado del registro? ¿Don Armando Clavé? Don Armando Clavé y Santos, el mismo. 32 años de servicio, 4.000 pesetas de sueldo, con descuentos. Y aumentaba ese descuento, disminuía el sueldo a los 32 años de servicio de don Armando Clavé y Santos. Dejó una carta escrita en la que se justificaba. ¿Cómo? Era muy lacónica. Decía simplemente, la reforma del impuesto de utilidades me cuesta 15 pesetas al mes. Gano 302, que distribuyo así. Comida, casa, tranvías. Hay que quitar 15. No sé de dónde hacerlo y me suicido. Esta mañana, ante el pobre don Armando,
He pensado lo que serás tú, Palmira, si no te casas. Y tú, Eusebio, si ganas tus oposiciones, y yo si sigo así. Y he decidido proponeros que cambiemos. ¿Que cambiemos? Estás loco, ¿cómo? Que rompamos con todo, que abandonemos nuestros puestos nosotros, y tú, Eusebio, la academia, y que nos echemos a volar. ¿Pero qué dices? ¡Calla! Todavía me considero joven, si ya no mucho de edad, sí mucho de espíritu. Con fuerzas para serlo aún todo en la vida y con resignación para no ser nada. Rey, si aún es tiempo, mendigo si fracaso. Nunca más, sin embargo, pobre y triste oficinista. Odio mis manguitos, mi mesa de trabajo, mis fórmulas de siempre. Vuestra señoría acordará, Dios guarde a vuestra señoría muchos años, sírvase formular. Odio saberme encarrilado en una cadena sin fin. Pensar que tienen que fallecer 200 señores para que yo ascienda. Me das pena, Palmira. Siempre soñando con ver el mar. Y tú, Eusebio, esclavo de tus oposiciones, en este sotabanco donde no llega el sol. Redimámonos. ¿Queréis? He pedido las 5.000 pesetas que dejó vuestra madre y que yo tenía ahorradas por si un día pasaba algo. Y he vendido los muebles de esta casa. ¿Muebles? Y tengo lo necesario para que huyamos de esta ciudad donde no hemos sido nada a otra donde nos levantemos o nos hundamos. ¿Queréis, hijos míos? Decid conmigo entonces, abajo la norma, la medida, lo previsto. Sí, sí, pero... Sin peros, decidlo conmigo como un credo que hayamos de rezar siempre. Abajo la norma, la medida, lo previsto. Abajo la norma. La medida, lo previsto. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. Oficinas no, aire libre, sí. Oficinas no, aire libre, sí. ¿Conformes, pues? Aquí está mi respuesta, papá. Aquí la mía. Esperaba estas respuestas. Fijaos hasta qué punto. Son billetes de tren. ¿Para dónde? Os meteréis en el tren con los ojos vendados. No sabréis dónde os llevo, pero mañana, al despertaros, abriréis los ojos y veréis una pradera de un azul movible salpicada por espumas blancas. Todo el tren se llenará de su aroma. Será el mar, Palmira. ¡Será el mar! ¡Y eres un dios, papá! ¿Os gusta? Sí, sí. Mucho. Pero, ¿y los muebles? ¿A quién se los has vendido? ¿En cuánto? No importa el dinero, hijo. Están vendidos y van a venir a buscarlos ahora mismo. Dile a Rosa que nos vamos y que hemos de prescindir de sus servicios. Sí, papá. Los muebles. Ahí está el de los muebles. La Soledad, 5 pesetas. Ah, ¿qué pasa? Una tontería, lee. ¡Mi santa madre! Cuando yo me muera, que aún tardaré mucho, me enterrarán. O en la fosa común, o en caja de caoba con incrustaciones de plata. Y me llevarán al cementerio 8 caballos caretos como al Espartero. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, esqueleto! ¡Fuera! ¡No quiero verle más aquí! ¡Pero y la soledad! Soy baja, señor mío. Soy baja en la soledad. Me aburre espantosamente la soledad. ¡Fuera! Mete todas nuestras cosas en las maletas y vámonos. No hay tiempo de sobra. ¡Palmira! ¡Palmira! ¿Qué te sucede, Vicente? ¿Te enteraste de lo del impuesto? ¿Qué pasa con el impuesto? ¡Que lo han subido! ¡Dios mío! Voy a verte, ¿quieres? ¿No me oyes? Sí, te oigo. ¿Quieres que vaya a verte? Sí, será mejor. Vale, vamos. Va, Rosa. Vamos. Rosa. Adiós, Rosa. Adiós, señorita Eusebio. Vamos, vamos. ¿Y mi plaza en gobernación? La dejé muy recomendada. Entre tanto y por la noche, vaya donde le dije. Seguro estoy de que mañana ya he encontrado una buena familia. Lo que no me explico es por qué me echan así de pronto. ¿Por qué no quieren decirme que les tocó la lotería? Por Dios, qué locura la lotería. Gracias,
Adiós. Adiós, hijita, adiós. Adiós. Oiga, ¿es aquí donde...? Sí, aquí es. Pasen ustedes. Por aquí. Vamos por aquí. Vamos, Rosa. No llores, mujer. Hasta pronto. Y suerte. Señorita, las camas no caben por esta puerta. Vendrán mañana a desarmar. Muy bien. Espere un momento, que este gong no tiene nada que ver con todo esto. Ah, pero no está vendido. ¿Qué va a estarlo? Bueno, por mí, haya cuidado. ¿Vamos? Sí, vamos. Sí. Acordaos. Abajo la norma, la medida, lo previsto. Abajo la norma, la medida, lo previsto. ¡Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico! ¡Viva lo imposible! ¡Más fuerte! ¡Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico! ¿Eso es también derecho administrativo? No, eso ya no. Es que no nos dejan entenderlo. ¿No podían hablar más bajo o irse más lejos? Sí, nos vamos más lejos. ¡Nos vamos al mar! ¡Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico! ¡Nos oye ahora! Mucho menos. Gracias, gracias. Ya puedo entenderme con mi marido. ¡Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico! ¿Cómo? Espérame abajo. Tengo que hablar con mi gente. Oficinas no. Aire libre, sí. Oficinas no. Aire libre, sí. Bueno, ya está todo eso abajo. Muy bien, gracias. ¿Pero esto qué significa? Significa, Vicente, que mi vida ha cambiado y que me voy. ¿Dónde? Te aseguro que ni yo lo sé. Me voy y eso es todo, me voy. ¿Pero qué disparate dices? ¿Por qué te vas? Pues porque hoy hemos descubierto los tres que odiamos este ambiente en el que nos desenvolvemos y vamos a tener la valentía de desembarazarnos de él. Pero tú sabes que yo te quiero, Palmira. Que te quiero desde aquel día que subiste a hablar por teléfono desde casa. Sí, ya lo sé, Vicente, pero ¿acaso yo no? Y tú sabes que yo trabajo para ti. Y que te puedo garantizar una vida no de lujo, pero sí decorosa. Ascenderé dentro de 3 años. Soy muy amigo de más de un diputado. Y el impuesto de utilidades no me importa casi nada que haya aumentado. Sí, sí, Vicente, lo sé, pero a pesar de todo yo no... ¿Por qué no me quieres, Palmira? No sé. Vales mucho, Vicente, y eres bueno. Pero yo vivía en un pozo. Los veranos por las noches me asomaba a esa ventana de cárcel y allá en lo alto veía las estrellas. Tengo ganas de verlas desde más cerca y de ser más libre. ¡Qué absurdo, Palmira! ¡Qué gran absurdo! ¡Estáis locos! Por favor, permíteme. Compréndelo, Vicente. Si no tuviera que firmar el parte, te seguiría donde fueras, Palmira. ¿Ves? Pero tienes que firmar el parte. Y yo voy hacia el mar. Yo he firmado hoy el último parte de mi existencia. ¿El mar? ¿Pero qué hay en el mar que no hay aquí? ¿Qué se te ha perdido en el mar? De todas formas, quizá vuelvas, ¿no? A ver, ¿me permiten, por favor? ¿Sí? Ah, sí, ya. Ah, sí. ¿Volverás? No lo sé, Vicente. Haz tus proyectos sin contar conmigo. ¡Qué cruel eres! Sabes que nunca podré sustituirte. Que te quiero, Palmira. Vamos, no seas chiquillo. Tú, tan hombre. Sí, sí, tan hombre. Pero decirte adiós... Pues no me lo digas. Imagínate que continúo aquí, ¿eh? Mañana ya no te veré. No, papá ha dicho que a estas horas ya estaré junto al mar. ¡Junto al mar! Junto al mar. Thank you.
Nada, nunca podré hacerlo, es imposible. Sí podrás, hombre, sí podrás. Ten calma. Lo que ocurre es que eres muy impaciente. ¿Impaciente yo, Eloísa? Sí, sí, tú. Llevas solo 7 años de aprendizaje. Siete años. ¿Qué es lo que se debe tardar aproximadamente para ser especialista del estómago? Y el ser lo que vale. Lo tuyo, John. Lo tuyo es lo difícil. Me desespera, Eloísa, tanto fracaso. Pensar además que antes de que variemos nuestro número, puede ocurrirte algo. No pasará nada. Tú tienes muy buen pulso. Todo irá bien. Siempre ha ido bien, ¿no? Sí, sí. Pero verme obligado 2 veces al día a dibujar tu silueta con mis cuchillos, a veces me da miedo. Va, no te preocupes. Mi ideal sería... ¿Sabes cuál? Que tú pudieras quedarte en casa con el niño. Así no te expondrías. Ya se realizarán nuestros sueños. Sigue estudiando. Si hay alguien en el mundo capaz de hacer eso, eres tú. Únicamente tú. Eloísa. Ala, ala. No te desanimes. Sí, no hay manera de estudiar. Me distraen esas voces, es imposible. La verdad es que no les he preguntado a ustedes nunca lo que ensayan. Algo que revolucionará el circo. Sota de espadas, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Pues verá, es con un monóculo, ¿sabes? Sí. Se pone... No sé cómo explicárselo. Díselo tú. Deja, mujer, si no le interesa a nadie. Pues claro que me interesa, amigos. Es un ejercicio a base del monóculo. Lo que pudiéramos llamar el doble salto mortal del monóculo. Mire usted, hay que ponerse el monóculo aquí, en el ojo izquierdo. Darle un impulso con estos músculos y lograr que el monóculo salga disparado hacia arriba. Y por último, recoger el monóculo con el ojo derecho. ¡Qué monte! Nunca tal vez. El escritor Smetale, que me vio ensayar, me dijo: conozco muchas gentes que se afanan por ser prefectos, diputados o ingenieros industriales. No lo comprendo. 3 cosas hay en el mundo a las que merece la pena consagrar la vida: comunicarse con Marte, destruir la Unión Soviética y lograr lo que usted intenta. ¿Y me ha salido ya en algún sitio? El último noviembre en Boston. ¿Te acuerdas, John? ¿Cómo no voy a acordar? Cogí el monóculo, me lo puse aquí, en el ojo izquierdo. ¿Y por qué en el ojo izquierdo? Es que soy zurdo. Hice así y ¡paf! El monóculo regresó a mi ojo derecho como un perro fiel. ¡Ese miserable que nos explota! Si yo triunfo, no tendrá más remedio que pagarnos lo que le pida. Hay mucho descontento contra ese hombre. Un día habrá un conflicto serio. Me parece que nos estafa como un miserable. Ya te dará tu guerra, John Ryder el Fry. ¿Cómo siguen sus leones? Me han dicho que el pequeño no se encontraba bien. Sí, pero ya está mucho mejor, gracias. Ayer pasó una mala noche, pero afortunadamente ya ha mejorado. Hoy está repuesto del todo y ha comido con mucho apetito. Ese león no se le cría fuerte, ¿eh? Siempre lo tiene usted delicaducho. Ahora le van a poner unas inyecciones y creo que mejorará. De todas formas, si pudiese, este verano le llevaría al norte. ¿Y su hijito? Yo también le estoy poniendo unas inyecciones. ¿De qué son? Pues creo que de cacodilato. Yo a mi león se las pongo de estricnina. También son buenas, ¿eh? ¿Y qué? ¿Le sientan bien a su hijito? Mírelo. Es un encanto. Mi leoncito se come diariamente 12 kilos de carne, pero no consigo que engorde. Pues mire, mi niño, solo con el biberón y cómo está. Claro que un niño no es lo mismo que un león. Bueno, eso sí. Vamos, Eloísa.
¿Quiere no perderme de vista al niño mientras regreso? Sí, no, no se preocupe, no se preocupe. Déjame, que no me lo olvide. Fíjate, tiene un alma de ángel. No sé de dónde saca carácter para meter en cintura a los leones. Pirito, pirito, pirito. Pirito, pirito, pirito. Más, más, más. Y entonces el director me dijo que le daba lo mismo que tuviera que mandar dinero a papá o que me lo gastase en vino. Que no me daba ni un céntimo. Y que además tocaba muy mal el violín. Bueno, eso es verdad. Y ya sé que no lo toco muy bien. Papá decía que Sarasate, ese sí que lo tocaba bien, pero que no hacía reír a nadie. Yo una vez vi a Kubelik, y sí, tocaba bien, pero nadie se rió tampoco. O sea, que váyase lo uno por lo otro. El director, desde luego, merece la horca. Pues habrá que ahorcarle. Claro. ¡Que duerma, mi niño bonito! ¡Viene el bonito! ¡Hola! ¡Hito! ¡Hito! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Antes de que entremos, vamos a darle una pasada al segundo número. ¿Cuál, el del buzo? Sí, ese. No me gusta nada ese número, papá. Ya viste lo que dijeron los periódicos de Valladolid, que éramos los mejores indios que habían visitado la provincia desde hacía muchos años. ¿Saben de indios en Valladolid? Duerme, duerme, vida sensible, duerme. Yo te lo ordeno, en nombre de los 14 rapsodas que permanecen al pie del sublime. Duerme, duerme. ¿Estás dormida? Estoy dormida. ¿Dónde te encuentras? En el fondo del mar. ¿Qué ves? Tú, Eusebio, andate con cuidado, que después no entras a tiempo. Unos peces extraños, las medusas me envuelven. Piso una arena... finísima. Piso una arena finísima. Veo un buzo. ¿De señora o de caballero? No, papá, eso es después. Ah, tienes razón. Bueno, sal del fondo del mar y vuelve a la tierra. ¿Qué ves ahora? Veo un público distinguidísimo que llena el teatro. Que casi. Ay, es verdad. Que llena solo es para los domingos. Que casi llena el teatro. ¿A quién ves en el público? Veo un señor en tercera fila con un bigote muy grande y unas gafas. ¿Qué lleva en los bolsillos? En el de la derecha un encendedor y un puro en el de la izquierda. ¿Está preparado el señor de la tercera fila? Sí, pero no digas lo del puro porque se lo ha fumado. ¡Qué estúpido! Un día nos va a estropear el número. Contestas. Luego lo haré. Espérame aquí. ¿Has pensado lo que te dije? Sí, lo he pensado. Palmira, ¿qué? ¡Ay, cállate, Fede! ¡Los Nagasaki! ¡Por favor, los Nagasaki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Segunda llamada, vamos! ¿Llevas la serpentina, papá? Sí. Sí. ¿Y el pañuelo? También. ¿Y la paloma? Sí, sí. Ahí va, que se me ha olvidado. Bueno, os acordáis de todo, ¿eh? Somos los Nagasaki. Somos los Nagasaki. Distraeros, queremos. Distraeros, queremos. Y si no lo logramos... Y si no lo logramos... Lo lamentaremos. Lo lamentaremos. Bueno, ¿qué tal se ha portado mi niño, eh? Muy bien, muy bien. Ha llorado un poco. Pero usted le habrá cantado una nana. Sí. Yo le canté una nana y se cayó seguido. ¿Le gustan los niños? Sí, muchísimo, se les debe querer tanto. Claro, a los leones también se les quiere, ¿sabes? Bueno, de otra manera, claro. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nada, no hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Luisa. ¿Este va hoy detrás de los Nagasaki? Sí, en la segunda parte, después del segundo número de ellos. Entonces tal vez no actúe. ¿Cómo? ¿Por qué? No le puedo decir más. ¿Pero qué pasa? No, nada. Es mucho ladrón ese director. En fin, aquí van a pasar cosas. Toma dos, Verglé. El hombre terrible haciendo solitario.
¡Qué domador! Pero si yo no he nacido para domador, don Teobaldo. ¡Baba! Solo que heredé de mi padre los leones. ¿Y qué iba a hacer? Escuche usted, los Peguetti, tres generaciones de domadogues. Peguetti el Grande, su abuelo. Peguetti Senior, su padre. Peguetti Junior. Y usted no quiere ser domador. Peguetti, usted es un traidor a su raza. Y ande con cuidado, amiguito, porque eso se nota. Sí, ya sé que el público lo nota. ¡Ah, no, pobre amigo! Lo notan los leones. Y si le pierden el respeto, ¡au! ¡El mejor día! De monte, ¿qué dice el mejor día? ¿Mala entrada hoy, don Giovanni? Mala, es verdad. Hoy habrá que escribir en los libros cifras pequeñitas. ¡Ah, qué gracioso es el señor Job! ¡Qué amable es el señor Giovanni! ¿Pero cuándo cree usted que podremos escribir en los libros cifras grandes? ¡Ah, quién sabe! Los negocios no van muy bollantes, amigo mío. ¡Pero quién sabe! ¿Quién sabe? Yo no he visto un sujeto como este. Además, se imagina que somos tontos. Le digo que hay mala entrada para ver qué responde y me contesta que sí, que hay mala entrada. El circo está casi lleno, don Fede, que lo he visto yo. Ya. Menos mal que nos las va a pagar todos juntas. Pero... Al tiempo, don Fede, al tiempo. ¿Y tu número? Nos han cambiado el orden. No vamos hasta la segunda parte. Bueno, entonces dime, ¿qué me contestas? No seas impaciente. Si no lo soy, es que... ¿Qué? Es que odio mi trabajo, mi vida absurda, esta obligación estúpida de condecorarme todos los días y meterme en una jaula con unas fieras terribles. Yo te quiero a ti. Y todo de ser hoy. Desconfío de ti, Fede. Mal hecho. Si supiera las ganas que siento de una casita donde tengamos un niño y un gramófono, Palmira. Un gramófono y un niño, dirás, porque el gramófono lo tendremos antes. Una casita con unos tiestos fuera, donde tú me esperarás cuando yo vuelva de la oficina. Sería bonito. Porque no te he contado, pero es casi seguro que me den un empleo en un ministerio gracias a mi tío Javier, que es amigo de un diputado de mucha influencia. ¿De verdad? Shh. Además, yo he ahorrado un poco. ¿Ah, sí? El año pasado vendí a la hijita segunda de Júpiter. No hice bien, ¿verdad? Júpiter me miraba con unos ojos que daba miedo. No sé, yo sé que no hice bien, pero me ofrecieron bastante dinero y vendí a su hijita. Y no me lo he gastado. Tal vez te presentía. ¿Y tú no me veías a mí mirándote siempre desde la última fila de la pista mientras trabajabas? No, desde las jaulas se ve poco, te advierto. Un domador no puede sonreírse con el público. Un barítono sí, pero un domador no porque es peligroso. También me hubiese gustado que fueses barítono y que por las mañanas me despertases cantando. ¿No te habría gustado ser barítono? No creo. ¿Sabes lo que me hubiera gustado ser? Aviador. Marino. En cuanto nos fuimos de Madrid, la primero a ver el mar. ¡Ay, qué alegría! Yo nunca lo había visto. Pero nos tuvimos que marchar enseguida porque papá cogió un reuma atroz. Tú habrías querido ser marino, claro, para tener una novia en cada puerto y así engañarme con todas. A mí me hubiera gustado ser vista de aduanas. Estar siempre en la frontera, ¿sabes? Es muy divertido. Los vistas de aduanas tienen unos empleados que abren las maletas de los demás y les ponen un número, ¿sabes? Gracioso, ¿verdad? Se abre y se ve todo lo que va dentro y quién ha puesto los calcetines encima y quién los cuellos duros. Y los vistas de aduanas, pues, se pasean de arriba abajo hasta que uno de esos hombres grita ¡tabaco! Y dejan sin fumar al viajero. También me hubiera gustado ser vista de aduanas. Los vistas de aduanas se van después a sus casas y tienen unas casas de donde solo se marchan cuando llegan los trenes. Unas casas donde guardan sus niños y sus gramófonos, Palmira. Una casa fija. Una casa fija. Pues a mí me gusta esta de ruedas en que andamos. Vale, huyamos de ella. Tengo miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues escaparnos. Pero si tú no me quieres. No lo pienses más. Tú puedes estar preparada a las 9 y mañana por la mañana nos iremos a la ciudad. ¿Y la ropa? No te preocupes, yo llevo tu ropa a mi carro, que está al último, sin que nadie se dé cuenta, acabada la cena. ¿Y tú cómo vas a ir vestido? Yo me cambio en un segundo. ¿Y no te pondrás ya nunca más ni el uniforme ni las cruces? Vale. Bueno, pues sí, las pondré alguna tarde. ¿Cuando cumples años? Bueno, pues sí, cuando cumpla años, sí. ¿Entonces sí? ¿Sí? ¿Qué?
Vámonos. Vámonos, que me voy contigo, ¿no entiendes? Oh, mira. Pero por Dios, que no se entere nadie, ten cuidado. No, no te preocupes, no te preocupes. Cállate ahora. Bueno, entonces a las 9. Sí, sí, a las 9. Bueno, ¿contamos con usted o no? Hombre, no le digo. Llevamos vigilándole desde hace días y estamos seguros de que nos engaña. Ah, pues siendo así, hay que formarle expediente. ¿Cómo que hay que formarle expediente? Sí. Esto puede costarle la postergación de 20 puestos en el escalafón. ¿Pero qué dice usted? Lo que hay que hacer es armar un ataque. Sí, bueno, eso quería decir, eso. Y ustedes mismos, no hay derecho. No, pero si nosotros estamos muy contentos. Pero es un número tan gracioso como el de ustedes, con el que se ríe tanto la gente. ¿De verdad que se ríe la gente? Sí. Ya me parecía a mí. Los niños sobre todo, ¿no? Y las personas mayores también. Yo he visto reírse personas mayores. ¿Dónde dice usted? Pues, en las ferias de Murcia. Ah, ¿de modo que hubo personas mayores que se rieron en las ferias de Murcia? Pues claro, no lo sabía. No, pues no lo sabía, ¿no? Pues sí. Y es una vergüenza que a ustedes les den lo que les dan. No, que cobramos poco, es un hecho. Por eso todos los que trabajamos en el circo hemos decidido cuando termine la primera parte... Yo estoy... A las órdenes de ustedes. Muchas gracias, señor Nagasaki. Muchas gracias, de verdad. Voy a hablar con John. Es el último que me queda. Gracias. John. ¿Qué? John. ¿Qué ocurre? Venga conmigo. He de hablar con usted. Espera, Luis. ¿Y tú qué? ¿En la luna todavía? ¿Qué? ¿Se puede saber en qué piensas? En nada. Hombre, eso es gracioso. Llevas 2 días sin hablar palabra y me dices que no piensas en nada. Tiene razón, papá Eusebio. ¿Es que te has enamorado? ¿De quién? ¿De quién? ¿De la equilibrista? No digáis bobadas. ¿Qué llevas aquí, hijo? No, deja. ¿Una cartita de amor? Sí. El acto administrativo se produce cuando se opera dentro de las normas y los procedimientos administrativos. Pero ¿qué veo? ¿Pero estás estudiando? ¿Estudiando? Miserable, mal hijo, ¿con qué estás estudiando todavía? ¿Pero qué? ¿Es que quieren matarme a disgustos? ¿Tendré que darte una paliza para que dejes de estudiar, gran bergante? Déjale, papá. Allá es y sigue estudiando. Ya verás lo que te pasa, ya. 6 meses por esos mundos despreocupados de todo y este chiquillo me vas a decir ahora mismo dónde has comprado esos libros indecentes. Y lo quiero saber ahora mismo. En ningún lado, papá. Entonces, ¿has sido capaz de traerlos de casa? Por confusión. Por confusión. Hipócrita, gran hipócrita. ¿Qué les pasa a ustedes? Eusebio, que le ha cogido papá estudiando. ¡Oh, Jesús! Oh, ahora ya sé lo que hacías por las tardes cuando me decías que te ibas al cine. ¿Pero qué demonios de cine? Lo que tú hacías era estudiar gran sinvergüenza en lugar de ir a divertirte con los amigos. Pero papá, es que... Y yo permitiéndote llegar a las 4 de la madrugada porque creí que venía de tus aventuras, de emborracharte con tus compañeros de función y venías, redomado hipócrita, de estudiar por los cafés. ¿Me engaño? No me engaño, ¿verdad? Leo en tus ojos todo. Y los 5 duros que me pediste para el domingo de piñata, que si una viudita, que si tal, que si cual... ¿A qué has sido capaz de gastártelos en libros de texto? ¿A que no me equivoco? ¡Malaya mi suerte! Lo que tú querías era estudiar. ¡Qué viudita! ¡Ni que 8 cuartos! ¡Estudiar! ¡Estudiar! ¡Mira, no te veo una bofetada por un milagro de Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¡Qué padre tan desgraciado soy! ¿Por qué has hecho eso, Di? ¡Si sabes que disgustas a papá! Porque me ha dado la gana, vaya. ¿Cómo? Además, me marcho mañana. Jesús. Estáis sordos. ¡Que me marcho mañana! Ayer recibí una carta. Me dicen que debo actuar el 22 en el primer ejercicio. Porque la verdad es que... había encargado que me matriculasen. ¡No iba a echar por la borda 14 meses de estudio! Tengo el 210. Ayer actuó Egáñez y le dieron 25 puntos. Y sabe mucho menos que yo. Voy a probar mi suerte. Yo estaba predestinado desde la cuna a hacer oposiciones. ¿Predestinado? ¿Crees que de verdad predestinado? La pobre mamá decía de todos los que no las hacían que eran unos cabezas locas.
Y tío Román, que hay que asegurarse los garbanzos. Oh, garbanzos. Sí. Qué frase. Qué asco de frase. Pero por frases como estas yo me he visto de la noche a la mañana sin saber cómo, estudiando oposiciones. Y ahora vosotros me insultáis. Como si fuera mía la culpa. No. No, Sergio, no. Lo que ocurre es que te he mentido siempre. Te hemos mentido todos. Tu ambiente y yo. Mira, Eusebio, también se puede ganar dinero sin hacer oposiciones, ¿sabes, hijo mío? Se puede comprar trigo, avena, hierros, palcos, venderlos a otros y ganar dinero. Se puede construir rascacielos, sótanos, torres, acorazados y ganar dinero. Se puede ser medio hotel en Shanghái, intérprete en Manila, conductor de taxis en Singapur, dueño de pensión en Hamilton y ganar dinero. ¡Y ver mundo! Lo que no puede ser es sepultarse de auxiliar en Hacienda a esperar la muerte. Tengo yo muchos años para descubrir todo eso. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Tengo yo menos años que tú? Lo que te pasa es que tienes ya un alma reumática, Eusebio. ¿Eso es todo? Pues sí, será eso. Tengo reuma en el alma. Pero todo me es igual. Y me marcho mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Es horrible lo que vas a hacer, Eusebio. ¿Por qué? ¿Os descabalo el número? No, pero habíamos iniciado la aventura los tres juntos y ahora es como si desertásemos los dos. ¿Los dos? Bueno, quiero decir tú. ¿Y yo qué culpa tengo de que mi padre se haya dado a la bohemia a los 50 años? ¿Qué es eso de que te vas mañana? Te vas ahora mismo. Pero papá, es que... ¡No hay papá que valga! Creí conocerte y me equivoqué. Creí que eras otro por dentro. Y veo que no. Aquí queda todo tuyo. Hasta el gón y el civil de Castán. Si quieres cambiarte de traje, hazlo fuera de mi vista. ¿Sí? ¡Sí! Eusebio. Adiós, papá. Adiós. Y permita Dios que apruebes. Se va por mí. Se va. Papá. Bueno. Listo, papá, mira. Hay que reorganizarlo todo. ¿Estamos? Sí. No, no importa, mira. Yo te ataré en el número del baúl. Sí. Y en el de las sombras chinescas será menester que tú le sustituyas. Y en el de los juegos de cartas buscaremos un niño pequeño. Sabrá hacerlo lo mismo. Y en el de las anillas... Ese no podremos hacerlo sin él. Pero es igual. Yo voy a arreglarlo todo. Voy a hablar con don Giovanni. Palmira. ¿Tú has visto, Fede, lo que pasa? Sí, pero supongo que eso no... Supones mal. Ya no me voy. Palmira. ¿Cómo crees que puedo abandonar ahora a mi padre? Sería un crimen. ¿Es que no me quieres? Claro que te quiero. Entonces, ¿no ves que sueño con que seamos felices? ¿Y qué necesitas tú para ser feliz? Vamos a ver. Una sola cosa. Qué bobada, si ya lo sé. ¿Quieres que te la diga yo? No, no, si ya lo sé. Verás cómo acierto. Lo diremos los dos a la vez, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Una casa fija, Palmira. Una casa fija. ¿Ves cómo los Nagasaki no hacemos trampas? ¿Ves cómo lo adivino todo? Sí, pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No sé. Déjame que lo piense. Aún hay tiempo, ¿eh? Mujer, sí. ¡Diez!
Piense yo que es bien. La segunda parte va a empezar y ustedes aquí. ¿Se puede saber qué pasa? Hombre, don Giovanni, como pasar, pasa mucho. ¿Qué pasa? Pasa que aquí se recauda mucho dinero. Pasa que se nos reparte muy poco. Pasa que usted se queda con la diferencia. ¿Cómo que dice usted, bichazo? ¡Y pasa! Y pasa, por último, que no nos da la gana que nos robe usted más. ¡No lo robo ustedes! Y mientras no se arregle esto, no trabajaremos ninguno. ¡No para nadie! ¡Se han acabado los sinvergüenzas! ¡El sinvergüenza es usted! ¡Usted que nos roba de mala manera! ¡He visto que yo no robo a nadie! No, no, ¿verdad que no? Que hable el taquillero. Claro, claro. ¿Qué se recaudó ayer? 1.340 pesetas. ¿Qué gastos hubo? 300 pesetas. ¿Qué se nos repartió? 300 pesetas. ¿Con cuánto se quedó don Giovanni? 740. ¡Lo hice! ¡Así tú lo verías! ¡740 pesetas! ¡Señores, déjenme hablar! ¿Pero ustedes qué creen, ignorante? ¿Que yo me quedo con esas 700 pesetas y nada? ¿Que yo no tengo que pagar nada? ¿Y los impuestos? ¿Y los impuestos? ¡Un momento! Cállense, señores. ¿Qué impuestos? ¿Cómo qué impuestos? El 10% de contribución industrial, el 10% de beneficencia, el 12% de arbitrios municipales. Marcial, tráeme el otro libro. Ahora bien. Primeramente, la contribución industrial no es el 10% ni lo ha sido nunca. ¿Usted qué sabe, fakir? ¡Estúpido! La ley número 2345 de mayo de 1897, en su artículo 32, modificado por decreto números 26 y 38 de 1929, fija la contribución industrial para espectáculos en un 5%. Con que ahí don Giovanni se ha equivocado. ¡Usted no sabe lo que dice! No, el 10% de beneficencia señalado en la ley 3018 de 7 de marzo de 1917, anulado después en la ley de 11 de junio de 1930, y desde entonces no se cobra. Y estos señores tienen razón si dicen que le roban. Compañeros, ¿os parece que le hemos sumerecido a don Giovanni? Vamos, por favor. Va a empezar la segunda parte. El público debe estar impaciente. Vamos, vamos. Anda, anda, vamos, olvida. Anda. ¿A dónde va usted? Es que ahora viene nuestro número. Déjelo, no importa que hoy no trabaje. Pero... Mire, oiga, ¿por qué no ojea usted los libros? Es que debe de haber muchos errores. Usted entiende mucho de esto. Repáselos, ¿quiere? Ande, póngalos en orden. Pero... ¿Era tan sinvergüenza ese don Giovanni? Ande, ¿qué importa? Es que... Siéntese, venga conmigo, por favor. Siéntese. Yo tengo lápiz. A ver, hoy han entrado por taquilla 1.892 pesetas. 1.892 pesetas. Eso, ahora descuente. Toma la paloma, mira. Tenla hasta que yo acabe. Sí. 5% de contribución industrial. Estupendo, estupendo. 2% de arbitrios municipales. Magnífico, magnífico. ¡Nagasaki, escena! ¡Que va a empezar! ¡Nagasaki! ¡2% de arbitrios municipales! Me ha salido un decimal. 9 por 9, 81. 8 por 7. ¡Papá! 7 por 7, 49. Thank you.
¿Le gustó la sopa de almendras al señorito? Creo que sí, Rosa. ¿Y la lubina? También, Rosa. ¿Y la compota de pera? Debió de gustarle, Rosa. Como el señorito no ha dicho nada... Ya sabes cómo es el señorito. Cuando le gustan las cosas no dice nada. Solo dice algo cuando no le gustan. Es verdad, ¿y qué cosas dice? La dejan a una patidifusa. Rosa. ¿Y a usted, señorita, le gustó la cena? No, nada. A mí esta noche me apetecían calamares en su tinta. Ay, Jesús, se la oyese el señorito. Calamares el día de Nochevieja. ¿Se acuerda usted cómo se puso el señorito el día que le dijo a usted que prefería tomar los buñuelos de viento en agosto que en noviembre? Calla, Rosa. Un mal momento lo tiene cualquiera. Estoy con los señoritos desde que se casaron. Ya va para 10 años. Y en todo este tiempo no se ha dejado de tomar en esta casa turrón el día de Nochebuena. Roscón de Reyes en enero. Rosquillas del Santo en mayo. Y lubina y sopa de almendras en la Nochevieja. Sí, Rosa, sí. Con lo que a mí me gusta la sopa de almendras. ¿De verdad le gusta a usted, señorita? Sí, claro, Rosa, mucho, pero en un 10 de febrero, o en un 8 de abril, o en un martes de carnaval, qué sé yo, en un día cualquiera, sin que lo mande el calendario. Porque lo malo no es que hoy hayamos tomado sopa de almendras, lubina y compota de pera, por ser noche vieja, sino que las que le sigan hasta la muerte, seguiremos tomando lo mismo. ¡Ay, cuánta monotonía! ¿Y qué es monotonía? Vamos, calla, Rosa, sigue trabajando. El señorito está leyendo el periódico y ya sabes que no le gusta que hablemos cuando lo lee. Mamá, mamá. ¿Qué hay, cielo? Ven aquí. ¿Tú sabes lo que es monotonía? No, mamá. Pues lo contrario que tú. La monotonía es una mala condición de algunas gentes que son siempre lo mismo y que aburren. Tú eres lo contrario. Oye, mamá, ¿por qué esta noche hay que tomar las uvas? Es una costumbre. Trae buena suerte. ¿Y si se toman las uvas ya no pasa nada malo en el año? Pues mira, regular, a veces se toman las uvas muy bien y con mucho rigor y antes de febrero pues se ha cogido una pulmonía o se ha perdido el empleo o ha estallado una revolución y entonces se piensa con un rencor en las uvas. ¿Y no se pueden tomar uvas todas las noches? ¿Para qué? Para que no me acostéis tan pronto. Ah, no, 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 eso sí que no. Hoy estarás levantado hasta las 12 por ser noche vieja. Y a las 12:01 a la camita. Es que yo esta noche tengo sueño. En cambio, otras me quedaría levantado tan a gusto. Bueno, pues, tengas sueño o no, tendrás que estar levantado hasta que tome las uvas. Así lo quiere papá. ¡Qué aburrimiento! ¿Cuántos platos con uvas pongo, señorita? Ya sabes, 3. Y pon otro para el niño. Ah, y copas para la sidra. Ya están puestas. Qué rica es la sidra, señorita. Una vez la probé. Más bien me supo. Más rico es el champán. Pues el señorito dice que prefiere la sidra. Sí, también hay gente que dice que se oye mejor la ópera desde el paraíso que desde las butacas y que no viajan en coche-cama porque no duermen. Todo mentiras, Rosa, mentiras. Las butacas es lo bueno, y el champán, y el sleeping. Lo malo es que, por desgracia, también es lo caro. Así decía siempre, y no le faltaba razón, mi padre. Es verdad. Don Sabino. ¿Dónde estará don Sabino, señorita? ¿Quién sabe? Por el mundo. Hoy en un sitio, mañana en otro. Años y años ya sin una letra suya. ¿Dónde está el abuelo, mamaita? ¿Por qué no tengo yo abuelo, mamaita? Claro que lo tienes, hijo. Lo que pasa es que no sabemos dónde. Es muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Por qué decía papá que era un loco? Papá no sabe nada del abuelo. Voy a decir a papá que venga, mamáita. No, 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 espera. Papá está leyendo el periódico. No le molestes que se enfadará. Quiero que me cuente un cuento. No, 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 déjale. Ya sabes cómo es él cuando lee el periódico. Se aísla de todo el mundo y no se mueve de su sitio, aunque se le caiga, yo que sé, la casa encima. ¡La jarra! ¡La jarra del agua! Ay, se me ¿quién escapó? ¿Fue? Se me escapó de las manos, señorito, sin saber cómo... Es la 24ª pieza que se te cae de las manos sin saber cómo, Rosa. Ay, señorito. El mal ahora accedía a sacarte del Ministerio de la Gobernación donde te has debido pasar la vida fregando suelo. Señorito. No intentes disculparte. Ya presentía yo que iba a pasar algo desagradable esta noche vieja. Mal termina el año, mal. ¿Lo habéis dispuesto todo? Sí, hombre, sí. ¿Qué? ¿Has acabado ya con el trabajo que te mandó el jefe? 11 uvas. En este plato hay 11 uvas.
y decís que lo habéis dispuesto todo. Ya he ido a hacer. ¿Qué, terminaste el trabajo? ¿Y por qué no les habéis quitado el ollejo? ¿Pero no sabéis que el ollejo produce la apendicitis? ¿O es que queréis tener la apendicitis? No, ahora se lo quitaremos. ¿Qué, terminaste el trabajo? 4 platos. ¿Y para quiénes? Le dije que viniese. ¿Otra vez? Me lo voy a encontrar hasta en la sopa. Ayer también estuvo por la tarde. Capaces de seguir enamorado de ti. No seas bobo. Pero anda tan triste desde hace unos meses que... El pobre sabe que aquí tiene un buen brasero y malo o bueno, un hogar. Es tan triste no tener un hogar. Fíjate, el pobre. Con lo que él soñaba con una casa fija. ¿Te acuerdas cuando te lo decía a ti también? Una casa fija. Y anoche le vi tan huérfano de todo que no pude por menos de invitarle a tomar las uvas con nosotros. Quiere tanto al niño que... Bueno, allá tú. Ese brasero da tufo. ¿Tú crees? Sí, da tufo. Vaya por Dios. Sí, vaya por Dios, pero da tufo. Además, le dije que la invitación partía de ti. Lo agradeció mucho. Te admira tanto. Solo faltaba que no me admirase. Nadie lleva en el ministerio la carrera que llevo yo. 15 años de servicio y gano ya 11.000 pesetas. Sin contar con el otro sueldo de las tardes. Sí, eso, sin contar mi otro sueldo de por las tardes. Él dice que es maravilloso verte hacer cuentas. Le gustaría tanto aprender. Pobre diablo. No es mal muchacho, ¿no? No. Tú nunca le tuviste celos, ¿verdad? ¿Y por qué crees que iba a tener celos de un saltimbanqui? No es un saltimbanqui. Es un domador de leones. Vaya unos leones. De incubadora. Bonito por venir el tuyo si te llegas a casar con él como pensabas. ¿Te acuerdas cuando al bajar de aquella camioneta que nos llevaba a la ciudad te encontramos? Qué gran casualidad fue nuestro encuentro. Y qué oportuno. Ibas ilusionada por lo mismo que habías abandonado unos meses antes. Por un hogar fijo. Y lo que él te ofrecía en precario te lo garantizaba yo con estabilidad, con firmeza. Era lo lógico. Nos casamos a los 15 días. Así fue. ¿Pero no notas el tufo que tiene este brasero? Pues aquí está la carta de todos los días, señorito. Se me olvidó dársela por la mañana. Pobre Eusebio. ¿La has abierto? No, ¿para qué? Si ya sé lo que dice. Esta mañana un practicante del sanatorio me ha dicho que Eusebio está más calmado últimamente. No, sí, loco furioso no lo estuvo nunca. Únicamente entre la quinta y sexta oposición, pero después se calmó enseguida. El practicante me ha dicho que Eusebio soñaba con llamarnos por conferencia y que si no lo prohibía el médico, lo haría. Pero, ¿cómo va a llamarnos en conferencia si no tenemos teléfono? No se puede vivir sin teléfono, Vicente. Ahora te vas a quejar de que no tenemos teléfono. ¿Te imaginas que el sueldo es una cosa elástica? Ya te lo anuncié cuando te empeñaste en tener el niño. Perfectamente, te dije, tendremos un niño puesto que tú lo deseas. Pero será necesario prescindir del teléfono. Los dos gastos a la vez no me son posibles. Ahora habrás comprendido que era mejor tener el teléfono. No digas disparates, pobre hijo mío. Mira, ¿acaso vengan a avisar? Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Federico. Buenas noches. No está aquí, no ha llegado todavía. ¿Eso? ¿De verdad no ha venido? ¿Pero quién? ¡Don Sabino! ¿Don Sabino, papá? Sí, me lo he encontrado a eso de las 8 en la calle, don Vicente. Ay, pero cuenta cómo estaba. No sabía que vosotros vivíais aquí. Entonces, cuando yo se lo dije, me contestó que le importaba una higa. Pobre papá. Yo le rogué que olvidara lo pasado, ¿sabes? Le dije, señor Nagasaki, hoy es noche vieja, hay que echar palillos a la mar. Señor Nagasaki. Se le veía con ganas de que yo insistiera. Sí, porque el hombre estaba luchando contra su amor propio. No quería dar su brazo a torcer. Y yo le dije, vamos, sus hijos le han querido siempre, pero la vida manda mucho. Y John le insistía de la misma manera, porque iba con John Rutherfry. Entonces yo dije, venga usted a tomar las uvas con sus hijos. No les prive de salir a ti. Tiene usted un nieto y tomó la seña, ¿sabe? Y me dijo que vendría un poco más tarde cuando terminaran unas cosas. Y yo me adelanté para advertirles a ustedes. Pero cuéntame cómo se encuentra, qué aspecto tenía, bueno, cómo está. Mujer. Una llamada larga. ¿Y ahora? Tres pequeñas y es papá. ¡Oh, papá! ¡Don Sabino! ¡Amigo! ¡Para ti, suyo! ¡Qué hay, gente! ¿Cuántos expedientes entraron este mes? Rosa, simpática Rosa. ¿Qué? ¿No conseguiste quedarte en el ministerio para la limpieza? ¿O te fuiste?
¿Te fuiste? ¡Bravo, Rosa! ¡Bravo! Ahí fuera dejando unas botellas de champán. ¡Tráela, Rosa! Bueno, bueno, bueno. Pues está muy agradable de temperatura esta habitación. Unos 70 grados, ¿no? Por Dios, don Sabino. Esa no es la temperatura en agosto en el Sahara al sol. Ah, bueno, es que yo lo mido por el Fahrenheit. Ya he perdido la costumbre del centígrado. Pero de todas maneras hace una temperatura muy agradable por un termómetro o por otro. Aquí está el champán. No hacía falta, don Sabino. A mí en realidad me gusta más la sidra. Sí, yo también decía antes que se oía mejor desde el paraíso. ¿Cómo? No conoces a la persona más importante de la casa. ¿Quién es este rapaz? ¿Quién va a ser? ¡Mi hijo! ¿Qué? ¿Verdad que es un cielo? Este es el abuelo. El que decía papá que era un loco. ¡Hombre, hombre! Muy gracioso. Con que estoy loco, ¿eh? ¡Qué encanto de criatura! ¿Cómo te llamas, nenito? Fede. Lleva ese nombre en memoria de mi difunto padre, que en paz descanse, que también se llamaba Federico. Bueno, bebamos un poco, ¿eh? Bueno, me has dicho, Peretti, que Eusebio está un poco enfermo. Pero la carta es suya. ¿Y por qué no la tenéis abierta? El acto administrativo se produce cuando hay... El acto administrativo se produce... Bueno, tiene muy buen humor, son bromas suyas, pero está muy bien, siempre escribe lo mismo. A lo mejor nos llama esta noche por teléfono, se alegrará mucho de oírte. Pero cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Qué buen aspecto tienes? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué voy a contaros? ¿Y qué traje tan bonito? ¿Dónde lo compraste? ¿Este? Ah, pues no sé, a ver... Ah, sí, este lo hice en Filadelfia con 6 más. ¡Qué temporada, amigo! ¡Qué temporada! ¡Qué riada de dólares! ¿A cuánto está el cambio? Ah, yo qué sé, a mí qué me importa eso. Mi nombre en letras luminosas. Palmira, cuando se encendían temblaban todas las bombillas de Filadelfia, todas. ¿Y qué hacías? Pues números, números maravillosos que he aprendido. Nagasaki, el gran... Ilusionista Nagasaki. ¿El del buzo? ¿Cuál es el buzo? No. ¡Ay! Duerme, duerme. ¿Dónde te encuentras, lira sensible? En el fondo del mar. Nada, eso es muy infantil. No, otros muy distintos y muy difíciles, pero que gustan mucho. La gente los aplaude de una manera. Los aplaude. Sí, nuestra vida no es completa mientras no nos han aplaudido. Y cuando un día nos aplauden, triste si no nos aplauden también los demás. Sí, a mí me han aplaudido mucho también. Usted lo sabe, señor Nagasaki. Ya lo creo. ¿Se acuerda con los leones? Que yo estaba como volto mal. ¡Ay, me venían los leones! ¡Ah! Le ponía la rosilla hacia la luz. ¡Ay, ay, ay! ¡La llevó! De Filadelfia a Washington, después a México y enseguida a América del Sur, Buenos Aires, Montevideo, Chile. ¿Vosotros habéis estado en Chile? Yo sí, yo trabajé en Santiago en el año 27. Santiago es la flor de la tierra. Bebamos a la salud de sus gentes maravillosas. ¡Bebamos, eh! ¡Bebamos! Anda, Vicentito, hijo, bebe tú también. Pero a santo de qué tengo que encontrarme ahora bebiendo por Chile. Vámonos, es tan serio. Hoy es noche vieja. Don Sabino, lléveme con usted. Nostalgia, ¿eh? Yo me entrenaría enseguida. Pero tú no decías que te lleva muy bien en tu nueva vida. Sí, pero era antes de encontrarle a usted. Usted me ha envenenado, señor Nagasaki. Hoy me será muy difícil dormir. Me había olvidado de todo. Son ustedes unos bohemios, señores. Todos. Palmira, Peretti y usted. ¿Yo? ¿Yo bohemio? ¡Pues viva la bohemia! Señorita, hoy no haremos... ¿Verdad? Sí, claro que sí. Hoy la será don Sabino, que de cuenta sabe más que nadie en la casa. Yo, pero si ya lo he olvidado todo. Bueno, vamos a ver si me acuerdo. 8 y 8, 19. Y 4, 25. 25 pesetas. Más 2 pesetas, 32 pesetas. Tienes que darle a Rosa 25 pesetas. Pero si no las tienes, yo se las doy. Toma, para ti, Rosa, de propina. Sí, señorita, muchas gracias. Ay, me rejuvenece muchos años volver a hacer cuentas. ¿Y tú, Peretti?
¿A qué te dedicas ahora, hijo? Bueno, ahora estoy empleado del parque zoológico. Sí, están encantados con él. Dicen que las fieras le obedecen ciegamente. Claro, eso para mí es coser y cantar. Figúrese, tengo a los leones metidos en un puño. Muy bien, hombre, muy bien. Ahora me iban a ascender, pero si usted me lleva con usted, señor Nagasaki, yo me marcho corriendo porque... No, hombre, no, qué disparate. Tu vida está aquí ya. No vale la pena torcerla. Bueno, y me marcho. ¿Cómo que te vas? Sí, sí, estas veladas familiares no son todavía para mis años. Además, me parece que se ha disgustado Vicente y no quiero turbar vuestra paz. Ay, papá, no digas tonterías, quédate. ¡Familia! ¡Familia! Te llaman desde el patio. ¿Habrán aumentado los impuestos y utilidades? Ay, ya va. Es la conferencia, ¿no? ¡Vamos enseguida! Ese Eusebio que llama desde el sanatorio. Vamos, papá. ¿Serio? Y tú también, Fede, ven. Le encantará hablar contigo. Pero, mujer, señor... Hoy es noche alegre, no perdamos tiempo, pero, vamos. Mujer, bueno. Deprisa, tú delante, papá. Usted perdone. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿De dónde sale? Perdone, he visto la puerta abierta y me he atrevido a entrar. Me llamo John Rathers Fry. Muy señor mío. ¿Qué deseaba usted? Soy del Circo Internacional y quería preguntarle si estaba por aquí Sabino Nagasaki. Ahora mismo baja. Permítame que me siente. No sabe usted el peso que me ha quitado del circo. ¿Qué es lo que le sucede a usted? Si no encuentro hoy al señor Nagasaki, me tengo que pegar un tiro. ¿Por qué? Verá usted, nosotros cruzamos España para embarcar en Lisboa. Mañana mismo salimos para Portugal. Y a mí se me olvidó avisarle que se había recibido un telegrama urgente diciéndonos que podíamos retirar del banco 52.000 francos hasta las 12 de la mañana, consignados en París. ¿Y eso qué le interesa a don Sabino? ¿Cómo no va a interesarle si su firma es la única que está registrada en los bancos? Pues sí que tienen buena organización ustedes. Don Sabino con la firma registrada. Pues ¿quién quiere usted que la tenga sino el gerente? Don Sabino es el gerente. Ah, ¿no lo sabía usted? Pero, ¿entonces no trabaja en la pista? Sí, desde luego, se moriría si no. Pero claro, es malísimo si no le defendiera la clave. Y no por nada, ¿eh? Sino porque un artista de circo, como usted sabe bien, no se improvisa. No, yo no sé nada de eso. Pues sí, es obra de varias generaciones y fruto de muchos años de esfuerzo y preparación. Apañados estaríamos si el circo estuviese al alcance de cualquiera. No habría quien parase. Yo mismo... Llevo varios años estudiando un ejercicio con un monóculo. Ayer me salió por cuarta vez en mi vida. Si las cosas siguen como espero, antes de unos 20 meses podré presentarlo al público. Sí, 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 sí. ¿Y entonces don Sabino de qué vive? ¿Cómo de qué vive? ¿De sus sueldos? No lo entiendo. Verá usted, es que él no quiere nada como gerente y no se ha puesto una peseta por serlo. Sin embargo, como Nagasaki, gana más dinero que ningún ilusionista del mundo. Ya, 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 ya. Y a nosotros, ¿qué más nos da que lo cobre de una manera o de otra? Entiendo, entiendo. Entonces, don Sabino es un artista fracasado. Pero un administrador de AUPA. ¿Cómo? De AUPA. Ah, ya, ya. Sí, no, sí. Óigame, ¿usted va a verle? Sí, ahora mismo. ¿Qué desea usted? Verá usted, quiero que me entregue este telegrama, si hace el favor. Con mucho gusto. Así no lo espero, ¿sabe? Mañana saldremos temprano y a mí me gusta dormir bien. No se preocupe que dentro de unos minutos estará en su poder. Muchas gracias. A su disposición. En fin, adiós y feliz entrada y salida de año, ¿eh? Igualmente. Adiós, buenas noches, señor. Que usted lo pase bien. Lo que tardan en bajar. ¡Palmira! ¡Palmira! ¡Ya bajan! No quiero estar triste. No quiero estar triste, ¿eh? ¿Por qué, don Sabino? Es Eusebio. ¿Sabes lo único que me ha dicho por teléfono? El acto administrativo se produce. ¿Por qué me ocultasteis que estaba loco? Le perdió la ambición, papá. Ganó sus oposiciones de auxiliares.
y se quiso hacer notario. Fue notario de Betanzos y después quiso serlo de La Coruña y después lo quiso ser de Valencia. Lo fue de Valencia y lo quiso ser de Madrid y enloqueció. Eran muchas oposiciones. Ya no está furioso, pero desde hace 2 años no habla más que del acto administrativo. Ea, no quiero estar triste. Dame un poco de... Sí, sí. Mira, ¿quieres hacer el favor? ¿Qué pasa? Gracias. Y tú, chiquillo, ven aquí. ¿Qué vas a hacer tú? Cuéntame un cuento, abuelito. ¿Un cuento quieres que te cuente? Verás, esto era un empleado que tenía una comedia guardada en el cajón del despacho. Y solo por eso miraba por encima del hombro a sus compañeros de oficina. Pero un día le estrenaron la comedia y fue espantoso, porque el público dio un pateo horrible. Y entonces el empleado, al darse cuenta de que no era superior a sus compañeros, aunque con esa ilusión había vivido toda su vida, se murió de pena. No me gusta. Otro abuelo. Esto era un empleado. No quiero cuentos de empleados. Verás. Este era un empleado que llegaba siempre puntualmente a la oficina. Al dar las 9 en el reloj de la fachada, empezaba a subir la escalera. Llevaba 30 años sin retrasarse ni un minuto, y este era su orgullo. Pero un día, como ya se iba haciendo viejecito, se quedó dormido. Y cuando se despertó, eran las 9:15. No se vistió apenas de prisa que tenía, y cogió un taxi que no había cogido nunca. Y el taxi corrió mucho. Y al llegar a la oficina, sin embargo, el reloj marcaba las 9:20. Y entonces el empleado... ¿Se murió de pena? No, se murió de alegría, porque se le había olvidado que era domingo y el ministerio estaba cerrado. ¿Ves, abuelo, lo que tienen los cuentos de empleados? Unos de pena, otros de alegría, todos se mueren. Cuéntame un cuento que no sea de empleado. ¿Un cuento de piratas quieres? Sí, un cuento de piratas. Pues este era un pirata que andaba por los mares de las Antillas. ¡Ahí va! ¿Qué vas a ser tú, chiquillo? ¿Capitán? ¿Músico? ¿Hombre de negocios? ¿O te amarrarás también como lo está tu padre y lo estuvo tu abuelo a la mediocridad y a la prosa? Bueno, esto era un capitán... ¿Qué? Estamos de cuentos. ¿Quieres ser héroe? Un pirata que tenía la pata. Ven sí, aquí, sí, Federico. Un pirata, papá. Yo te voy a contar otro. Esto era un empleado. ¿No quiero otro empleado? Sí. Esto era un empleado que quiso dejar de serlo. ¿Comprendes? Vicente. Entonces un día... Estuvo un tal John para hablarme de eso. Entonces un día decidió romper con todo. Dejó su destino. Embarcó a sus hijos con él y empezó a recorrer mundo. Pero los hijos, que eran más sensatos, le abandonaron pronto. Odiaba la tabla de multiplicar, ¿comprendes? Y sin embargo solo ella le salvó del hambre. Quiso ser un gran artista. Pero no pasó de ser un contable, que es lo que había sido su vida entera. Pero un contable que estaba en la luna. Un contable de cosas que no se pueden contabilizar. De las gotas del agua del mar. De las estrellas del cielo. ¿Sabes cuál es la moraleja del cuento, hijito? Que antes de echarse a volar, hay que saber si se tienen alas. ¿Comprendes? Y el hombre de mi cuento no lo hizo así, Federiquín. Y el contable de estrellas se ha estrellado. Vicente, no seas cruel. Amigo mío, no llegar no es pecado. No partir, sí. Tú, Vicente, no puedes comprenderme porque has nacido para lo que eres y tienes vocación de lo que eres. Yo sé que hay muchos que me comprenden bien. Me comprenden bien todos aquellos que han escrito versos con manguitos.
los que han ayunado muchos días para pagarse la entrada de los toros, y los que han vuelto la cabeza siguiendo los trenes con la mirada. Palmira, tu mujer, cierto día lejano ya, me comprendió también. Papá. Pero las mujeres no conocen más que una verdad. Esta. Y sus hijos. Tú hoy, Palmira, echarías a andar conmigo como hace 10 años. ¿No es verdad? ¿A qué negarlo? Tu hijo no te sorbió del pecho toda tu capacidad de aventura. Pero ni por la imaginación te ha pasado la idea de hacerlo. Y menos aún a mí, la de pedírtelo. Quédate. Quedaos todos. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. Déjese de chiquillada, don Sabino. Regrese al ministerio. Le diré la verdad. No le han dejado cesante por abandono de destino. Yo mismo falsifiqué una instancia pidiendo la excedencia. Puede reingresar mañana mismo en activo. Ya no está para esos trotes. Quédate, papá, por favor. Quédese, don Sabino. Quédese, don Sabino, déjese de bobadas. Quédame aquí. A mis años, con lo que me queda de vida todavía, con los países que no he visto todavía y con las mujeres que aún no he pisado al bailar. No, por Dios, nada de eso. Y no quiero caras serias. Anda, darme un poco de champán, sí, antes de irme. La felicidad consiste en ser únicamente lo que se ha querido ser. Tú serías muy desgraciado sin tu oficina, ¿verdad? Sí, tal vez sí, don Sabino. Adiós, pues. Adiós. Adiós, niño. Peretti, ahora eres un domador en conserva. Pero no dejes el zoo. No seas tonto. Adiós, don Sabino. Pero bueno, pero aquí viene. Aquí viene esa lágrima rosa. Adiós. Adiós. Adiós, papá. Han oído ustedes las 12 campanadas del Ministerio de la Gobernación. ¡Malaya sea! ¡Se ha pasado la hora! No importa, Vicente. Tomaremos las uvas de todos modos. Yo daré las campanadas. ¿Eh? ¡Pam! 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 Y me han sabido lo mismo. Oye, chiquillo. ¡Me monta! ¿Dónde está el niño? ¡El chiquillo! ¡Federico! ¡Federico! No está en la habitación. No le busquéis más. Mamó de mil aventuras. Se ha ido con él.
Nada, nunca podré hacerlo, es imposible. Sí podrás, hombre, sí podrás. Ten calma. Lo que ocurre es que eres muy impaciente. ¿Impaciente yo, Eloísa? Sí, sí, tú. Llevas solo 7 años de aprendizaje. Sí, 7 años. ¿Qué es lo que se debe tardar aproximadamente para ser especialista del estómago? Y el ser lo que vale. Lo tuyo, John. Lo tuyo es lo difícil. Me desespera, Eloísa, tanto fracaso. Pensar además que antes de que variemos nuestro número, puede ocurrirte algo. No pasará nada. Tú tienes muy buen pulso. Todo irá bien. Siempre ha ido bien, ¿no? Sí, sí. Pero verme obligado 2 veces al día a dibujar tu silueta con mis cuchillos, a veces me da miedo. Va, no te preocupes. Mi ideal sería... ¿Sabes cuál? Que tú pudieras quedarte en casa con el niño. Así no te escondrías. Ya se realizarán nuestros sueños. Sigue estudiando. Si hay alguien en el mundo capaz de hacer eso, eres tú. Únicamente tú. Eloísa. Ala, ala. No te desanimes. Sí, no hay manera de estudiar. Me distraen esas voces, es imposible. La verdad es que no les he preguntado a ustedes nunca lo que ensayan. Algo que revolucionará el circo. Sota de espadas, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Pues verá, es con un monóculo, ¿sabes? Sí. Se pone... No sé cómo explicárselo. Díselo tú. Deja, mujer, si no le interesa a nadie. Pues claro que me interesa, amigos. Es un ejercicio a base del monóculo. Lo que pudiéramos llamar el doble salto mortal del monóculo. Mire usted, hay que ponerse el monóculo aquí, en el ojo izquierdo. Darle un impulso con estos músculos y lograr que el monóculo salga disparado hacia arriba. Y por último, recoger el monóculo con el ojo derecho. ¡Qué monto! Nunca tal vez. El escritor Smetale, que me vio ensayar, me dijo: conozco muchas gentes que se afanan por ser prefectos, diputados o ingenieros industriales. No lo comprendo. 3 cosas hay en el mundo a las que merece la pena consagrar la vida: comunicarse con Marte, destruir la Unión Soviética y lograr lo que usted intenta. ¿Y le ha salido ya en algún sitio? El último noviembre, en Boston. ¿Te acuerdas, John? ¿Cómo no voy a acordar? Cogí el monóculo, me lo puse aquí, en el ojo izquierdo. ¿Y por qué en el ojo izquierdo? Es que soy zurdo. Hice así y ¡paf! El monóculo regresó a mi ojo derecho como un perro fiel. ¡Qué miserable que nos explota! Si yo triunfo, no tendrá más remedio que pagarnos lo que le pida. Hay mucho descontento contra ese hombre. Un día habrá un conflicto serio. Me parece que nos estafa como un miserable. Ya te dará a ti guerra, John Ryder el Fry. ¿Cómo siguen sus leones? Me han dicho que el pequeño no se encontraba bien. Sí, pero ya está mucho mejor, gracias. Ayer pasó una mala noche, pero afortunadamente ya ha mejorado. Hoy está repuesto del todo y ha comido con mucho apetito. Ese león no se le cría fuerte, ¿eh? Siempre lo tiene usted delicaducho. Ahora le van a poner unas inyecciones y creo que mejorará. De todas formas, si pudiese, este verano le llevaría al norte. ¿Y su hijito? Yo también le estoy poniendo unas inyecciones. ¿De qué son? Pues creo que de cacodilato. Yo a mi león se las pongo de estricnina. También son buenas, ¿eh? ¿Y qué? ¿Le sientan bien a su hijito? Mírelo. Es un encanto. Mi leoncito se come diariamente 12 kilos de carne, pero no consigo que engorde. Pues mire, mi niño, solo con el biberón y cómo está. Claro que un niño no es lo mismo que un león. Bueno, eso sí. Vamos, Eloísa.
¿Quiere no perderme de vista al niño mientras regreso? Sí, no, no se preocupe, no se preocupe. Déjame, que no me lo olvide. Fíjate, tiene un alma de ángel. No sé de dónde saca carácter para meter en cintura a los leones. Pinito, pinito, pinito. Pinito, pinito, pinito. Más. ¡Alto! Y entonces el director me dijo que le daba lo mismo que tuviera que mandar dinero a papá o que me lo gastase en vino. Que no me daba ni un céntimo. Y que además tocaba muy mal el violín. Bueno, eso es verdad. Y ya sé que no lo toco muy bien. Papá decía que Sarasate, ese sí que lo tocaba bien, pero que no hacía reír a nadie. Yo una vez vi a Kubelin. Y sí, tocaba bien, pero nadie se rió tampoco. O sea, que váyase lo uno por lo otro. El director, desde luego, merece la horca. Pues habrá que ahorcarle. Claro. ¡Se duerma, mi niño bonito! ¡Viene el bonito! ¡Se lo lleva! ¡Para! ¡Listo! ¡Listo! ¡Se va a los pavos! ¡Ah! ¿Qué pasa? Nada. Los Nagasaki. Vamos, vamos, los Nagasaki. Vamos. Antes de que entremos, vamos a darle una pasada al segundo número. ¿Cuál, el del buzo? Sí, ese. No me gusta nada ese número, papá. Ya viste lo que dijeron los periódicos de Valladolid, que éramos los mejores indios que habían visitado la provincia desde hacía muchos años. ¿Saben de indios en Valladolid? Duerme, duerme, vida sensible, duerme. Yo te lo ordeno, en nombre de los 14 rapsodas que permanecen al pie del sublime. Duerme, duerme. ¿Estás dormida? Estoy dormida. ¿Dónde te encuentras? En el fondo del mar. ¿Qué ves? Tú, Eusebio, andate con cuidado, que después no entras a tiempo. Unos peces extraños, las medusas me envuelven. Piso una arena... finísima. Piso una arena finísima. Veo un buzo. ¿De señora o de caballero? No, papá, eso es después. Ah, tienes razón. Bueno, sal del fondo del mar y vuelve a la tierra. ¿Qué ves ahora? Veo un público distinguidísimo que llena el teatro. Que casi. Ay, es verdad. Que llena solo es para los domingos. Que casi llena el teatro. ¿A quién ves en el público? Veo un señor en tercera fila con un bigote muy grande y unas gafas. ¿Qué lleva en los bolsillos? En el de la derecha un encendedor y un puro en el de la izquierda. ¿Está preparado el señor de la tercera fila? Sí, pero no digas lo del puro porque se lo ha fumado. ¡Qué estúpido! Un día nos va a estropear el número. Contestas. Luego lo haré. Espérame aquí. ¿Has pensado lo que te dije? Sí, lo he pensado. Palmira, ¿qué? ¡Ay, cállate, Fede! ¡Los Nagasaki! ¡Por favor, los Nagasaki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Segunda llamada, vamos! ¿Llevas la serpentina, papá? Sí. ¿Y el pañuelo? También. ¿Y la paloma? Sí, sí. Ahí va, que se me ha olvidado. Bueno, os acordáis de todo, ¿eh? Somos los Nagasaki. Somos los Nagasaki. Distraeros queremos. Distraeros queremos. Y si no lo logramos... Y si no lo logramos... Lo lamentaremos. Lo lamentaremos. Bueno, ¿qué tal se ha portado mi niño, eh? Muy bien, ha llorado un poco. Pero usted le habrá cantado una nana. Sí, yo le canté una nana y se cayó seguido. ¿Le gustan los niños? Sí, muchísimos. Se les debe querer tanto. Claro, a los leones también se les quiere, ¿sabes? Bueno, de otra manera, claro. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nada, no hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Luisa. ¿Usted va hoy detrás de los Nagasaki? Sí, en la segunda parte, después del segundo número de ellos. Entonces tal vez no actúe. ¿Cómo? ¿Por qué? No le puedo decir más. ¿Pero qué pasa? No, nada. Es mucho ladrón ese director. En fin, aquí van a pasar cosas. Ha, ha, ha.
Toma dos, Verble. El hombre terrible haciendo solitario. ¡Qué domador! Pero si yo no he nacido para domador, don Teobaldo. ¡Baba! Solo que heredé de mi padre los leones. ¿Y qué iba a hacer? Escuche usted, los Peguetti, tres generaciones de domadores. Peguetti el Grande, su abuelo. Peguetti Senior, su padre. Peguetti Junior. Y usted no quiere ser domador. Peguetti, usted es un traidor a su raza. Y ande con cuidado, amiguito, porque eso se nota. Sí, ya sé que el público lo nota. ¡Ah, no, pobre amigo! Lo notan los leones. Y si le pierden el respeto, ¡au! ¡El mejor día! De monte, ¿qué dice el mejor día? ¿Mala entrada hoy, don Giovanni? Mala, es verdad. Hoy habrá que escribir en los libros fijas pequeñitas. ¡Ah, qué gracioso es el señor Job! ¡Qué amable es el señor Giovanni! ¿Pero cuándo cree usted que podremos escribir en los libros cifras grandes, grandes? ¡Ah, quién sabe! Los negocios no van muy bollantes, amigo mío. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no he visto un sujeto como este. Además, se imagina que somos tontos. Le digo que hay mala entrada para ver qué responde y me contesta que sí, que hay mala entrada. El circo está casi lleno, don Fede, que lo he visto yo. Ya. Menos mal que nos las va a pagar todos juntas. Pero... Al tiempo, don Fede, al tiempo. ¿Y tu número? Nos han cambiado el orden. No vamos hasta la segunda parte. Bueno, entonces dime, ¿qué me contestas? No seas impaciente. Si no lo soy, es que... ¿Qué? Es que odio mi trabajo, mi vida absurda, esta obligación estúpida de condecorarme todos los días y meterme en una jaula con unas fieras terribles. Yo te quiero a ti. Y todo ha de ser hoy. Desconfío de ti, Fede. Mal hecho. Si supiera las ganas que siento de una casita donde tengamos un niño y un gramófono, Palmira. Un gramófono y un niño, dirás, porque el gramófono lo tendremos antes. Una casita con unos tiestos fuera, donde tú me esperarás cuando yo vuelva de la oficina. Sería bonito. Porque no te he contado, pero es casi seguro que me den un empleo en un ministerio gracias a mi tío Javier, que es amigo de un diputado de mucha influencia. ¿De verdad? Shh. Además, yo he ahorrado un poco. ¿Ah, sí? El año pasado vendí a la hijita segunda de Júpiter. No hice bien, ¿verdad? Júpiter me miraba con unos ojos que daba miedo. No sé, yo sé que no hice bien, pero me ofrecieron bastante dinero y vendí a su hijita. Y no me lo he gastado. Tal vez te presentía. ¿Y tú no me veías a mí mirándote siempre desde la última fila de la pista mientras trabajabas? No, desde las jaulas se ve poco, te advierto. Un domador no puede sonreírse con el público. Un barítono sí, pero un domador no, porque es peligroso. También me hubiese gustado que fueses barítono y que por las mañanas me despertases cantando. ¿No te habría gustado ser barítono? No creo. ¿Sabes lo que me hubiera gustado ser? Aviador. Marino. En cuanto nos fuimos de Madrid, la primero a ver el mar. ¡Ay, qué alegría! Yo nunca lo había visto. Pero nos tuvimos que marchar enseguida porque papá cogió un reuma atroz. Tú habrías querido ser marino, claro, para tener una novia en cada puerto y así engañarme con todas. A mí me hubiera gustado ser vista de aduanas. Estar siempre en la frontera, ¿sabes? Es muy divertido. Los vistas de aduanas tienen unos empleados que abren las maletas de los demás y les ponen un número, ¿sabes? Gracioso, ¿verdad? Se abre y se ve todo lo que va dentro, y quién ha puesto los calcetines encima y quién los cuellos duros. Y los vistas de aduanas, pues, se pasean de arriba abajo hasta que uno de esos hombres grita ¡tabaco! Y dejan sin fumar al viajero. También me hubiera gustado ser vistas de aduanas. Los vistas de aduanas se van después a sus casas y tienen unas casas de donde solo se marchan cuando llegan los trenes. Unas casas donde guardan sus niños y sus gramófonos, Palmira. Una casa fija. Una casa fija. Pues a mí me gusta esta de ruedas en que andamos. Ay, huyamos de ella. Tengo miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues escaparnos. Pero si tú no me quieres. No lo pienses más. Tú puedes estar preparada a las 9 y mañana por la mañana nos iremos a la ciudad. ¿Y la ropa? No te preocupes, yo llevo tu ropa a mi carro, que está al último, sin que nadie se dé cuenta, acabada la cena. ¿Y tú cómo vas a ir vestido? Pues, oye, me cambio en un segundo. Y no te debió de buscarle, Rosa. Como el señorito no ha dicho nada, ya sabes cómo es el señorito. Cuando le gustan las cosas no dice nada, solo dice algo cuando no le gustan. Es verdad, ¿y qué cosas dice?
La dejan a una patidifusa. Rosa. ¿Y a usted, señorita, le gustó la cena? No, nada. A mí esta noche me apetecían calamares en su tinta. Jesús, si la oyese el señorito. Calamares el día de Nochevieja. ¿Se acuerda usted cómo se puso el señorito el día que le dijo a usted que prefería tomar los buñuelos de viento en agosto que en noviembre? Calla, Rosa. Un mal momento lo tiene cualquiera. Estoy con los señoritos desde que se casaron. Ya va para 10 años. Y en todo este tiempo no se ha dejado de tomar en esta casa turrón el día de Nochebuena. Roscón de Reyes en enero. Rosquillas del Santo en mayo. Y lubina y sopa de almendras en la Nochevieja. Sí, Rosa, sí. Con lo que a mí me gusta la sopa de almendras. ¿De verdad le gusta a usted, señorita? Sí, claro, Rosa, mucho, pero en un 10 de febrero, o en un 8 de abril, o en un martes de carnaval, qué sé yo, en un día cualquiera, sin que lo mande el calendario. Porque lo malo no es que hoy hayamos tomado sopa de almendras, lubina y compota de pera, por ser Nochevieja, sino que las que le sigan hasta la muerte, seguiremos tomando lo mismo. ¡Ay, cuánta monotonía! ¿Y qué es monotonía? Vamos, calla, Rosa, sigue trabajando. El señorito está leyendo el periódico y ya sabes que no le gusta que hablemos cuando lo lee. Mamá, mamá. ¿Qué hay, cielo? Ven aquí. ¿Tú sabes lo que es monotonía? No, mamá. Pues lo contrario que tú. La monotonía es una mala condición de algunas gentes que son siempre lo mismo y que aburren. Tú eres lo contrario. Oye, mamá, ¿por qué esta noche hay que tomar las uvas? Es una costumbre. Trae buena suerte. ¿Y si se toman las uvas, ya no pasa nada malo en el año? Pues mira, regular, a veces se toman las uvas muy bien y con mucho rigor, y antes de febrero, pues, se ha cogido una pulmonía, o se ha perdido el empleo, o ha estallado una revolución, y entonces se piensa con un rencor en las uvas. ¿Y no se pueden tomar uvas todas las noches? ¿Para qué? Para que no me acostéis tan pronto. Ah, no, 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 eso sí que no. Hoy estarás levantado hasta las 12 por ser Nochevieja. Y a las 12:01 a la camita. ¿Eh? Es que yo esta noche tengo sueño. En cambio, otras me quedaría levantado tan a gusto. Bueno, pues, tengas sueño o no, tendrás que estar levantado hasta que tome las uvas. Así lo quiere papá. ¿Eh? ¡Qué aburrimiento! ¿Cuántos platos con uvas pongo, señorita? Ya sabes, 3. Y pon otro para el niño. Ah, y copas para la sidra. Ya están puestas. Qué rica es la sidra, señorita. Una vez la probé. Más bien me supo. Más rico es el champán. Pues el señorito dice que prefiere la sidra. Sí, también hay gente que dice que se oye mejor la ópera desde el paraíso que desde las butacas y que no viajan en coche-cama porque no duermen. Todo mentiras, Rosa, mentiras. Las butacas es lo bueno, y el champán, y el sleeping. Lo malo es que, por desgracia, también es lo caro. Así decía siempre, y no le faltaba razón, mi padre. Es verdad. Don Sabino. ¿Dónde estará don Sabino, señorita? ¿Quién sabe? Por el mundo. Hoy en un sitio, mañana en otro. Años y años ya sin una letra suya. ¿Dónde está el abuelo, mamaita? ¿Por qué no tengo yo abuelo, mamaita? Claro que lo tienes, hijo. Lo que pasa es que no sabemos dónde. Es muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Por qué decía papá que era un loco? Papá no sabe nada del abuelo. Voy a decir a papá que venga, mamá. No, 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 espera. Papá está leyendo el periódico. No le molestes, que se enfadará. Quiero que me cuente un cuento. No, 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 déjale. Ya sabes cómo es él cuando lee el periódico. Se aísla de todo el mundo y no se mueve de su sitio, aunque se le caiga, yo qué sé, la casa encima. ¡La jarra! ¡La jarra del agua! ¿Quién fue? Se me escapó de las manos, señorito, sin saber cómo... Es la 24ª pieza que se te cae de las manos sin saber cómo, Rosa. Señorito. El mal ahora accedía a sacarte del Ministerio de la Gobernación, donde te has debido pasar la vida fregando suelo. Señorito. No intentes disculparte. Ya presentía yo que iba a pasar algo desagradable esta noche, vieja. Mal termina el año, mal. ¿Lo habéis dispuesto todo? Sí, hombre, sí. ¿Qué? ¿Has acabado ya con el trabajo que te mandó el jefe? 11 uvas. En este plato hay 11 uvas. Y decís que lo habéis dispuesto todo. Ya hay 12. ¿Qué? ¿Terminaste el trabajo? ¿Y por qué no les habéis quitado el ollejo? ¿Pero no sabéis que el ollejo produce la apendicitis? ¿O es que queréis tener la apendicitis? No, ahora se lo quitaremos. ¿Qué? ¿Terminaste el trabajo? 4 platos. ¿Y para quiénes?
Le dije que viniese. ¿Otra vez? Me lo voy a encontrar hasta en la sopa. Ayer también estuvo por la tarde. Capaces de seguir enamorado de ti. No seas bobo. Pero anda tan triste desde hace unos meses que... El pobre sabe que aquí tiene un buen brasero y malo o bueno, un hogar. Es tan triste no tener un hogar. Fíjate, el pobre. Con lo que él soñaba con una casa fija. ¿Te acuerdas cuando te lo decía a ti también? Una casa fija. Y anoche le vi tan huérfano de todo que no pude por menos de invitarle a tomar las uvas con nosotros. Quiere tanto al niño que... Bueno, allá tú. Ese brasero da tufo. ¿Tú crees? Sí, da tufo. Vaya por Dios. Sí, vaya por Dios, pero da tufo. Además, le dije que la invitación partía de ti. Lo agradeció mucho. Te admira tanto. Solo faltaba que no me admirase. Nadie lleva en el ministerio la carrera que llevo yo. 15 años de servicio y gano ya 11.000 pesetas. Sin contar con el otro sueldo de las tardes. Sí, eso, sin contar mi otro sueldo de por las tardes. Él dice que es maravilloso verte hacer cuentas. Le gustaría tanto aprender. Pobre diablo. No es mal muchacho, ¿no? No. Tú nunca le tuviste celos, ¿verdad? ¿Y por qué crees que iba a tener celos de un saltimbanqui? No es un saltimbanqui. Es un domador de leones. Vaya unos leones. De incubadora. Bonito por venir el tuyo si te llegas a casar con él como pensabas. ¿Te acuerdas cuando al bajar de aquella camioneta que nos llevaba a la ciudad te encontramos? Qué gran casualidad fue nuestro encuentro. Y qué oportuno. Ibas ilusionada por lo mismo que habías abandonado unos meses antes. Por un hogar fijo. Y lo que él te ofrecía en precario te lo garantizaba yo con estabilidad, con firmeza. Era lo lógico. Nos casamos a los 15 días. Así fue. ¿Pero no notas el tufo que tiene este brasero? Pues, aquí está la carta de todos los días, señorito. Se me olvidó dársela por la mañana. Pobre Eusebio. ¿La has abierto? No, ¿para qué? Si ya sé lo que dice. Esta mañana un practicante del sanatorio me ha dicho que Eusebio está más calmado últimamente. No, sí, loco furioso no lo estuvo nunca. Únicamente entre la quinta y sexta oposición, pero después se calmó enseguida. El practicante me ha dicho que Eusebio soñaba con llamarnos por conferencia y que si no lo prohibía el médico, lo haría. ¿Pero cómo va a llamarnos en conferencia si no tenemos teléfono? No se puede vivir sin teléfono, Vicente. ¿Ahora te vas a quejar de que no tenemos teléfono? ¿Te imaginas que el sueldo es una cosa elástica? Ya te lo anuncié cuando te empeñaste en tener el niño. Perfectamente, te dije, tendremos un niño puesto que tú lo deseas. Pero será necesario prescindir del teléfono. Los dos gastos a la vez no me son posibles. Ahora habrás comprendido que era mejor tener el teléfono. No digas disparates, pobre hijo mío. Mira, ¿acaso vengan a avisar? Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Federico. Buenas noches, no está aquí, ¿quién? No ha llegado todavía. ¿Eso? ¿De verdad no ha venido? ¿Pero quién? ¡Don Sabino! ¿Don Sabino, papá? Sí, me lo he encontrado a eso de las 8 en la calle, don Vicente. Ay, pero cuenta cómo estaba. No sabía que vosotros vivíais aquí. Entonces, cuando yo se lo dije, me contestó que le importaba una higa. Ay, pobre papá. Yo le rogué que olvidara lo pasado, ¿sabes? Le dije, señor Nagasaki, hoy es Nochevieja, hay que echar palillos a la mar. Señor Nagasaki. Se le veía con ganas de que yo insistiera. Sí, porque el hombre estaba luchando contra su amor propio. No quería dar su brazo a torcer. Y yo le dije, vamos, sus hijos le han querido siempre, pero la vida manda mucho. Y John le insistía de la misma manera, porque iba con John Rutherfry. Entonces yo dije, venga usted a tomar las uvas con sus hijos. No les prive de salir a ti. Tiene usted un nieto y tomó la seña, ¿sabes? Y me dijo que vendría un poco más tarde cuando terminaran unas cosas. Y yo me adelanté para advertirles a ustedes. Pero cuéntame cómo se encuentra, qué aspecto tenía, bueno, cómo está. Mujer. Una llamada larga. ¿Y ahora? Tres pequeñas y es papá. ¡Papá! ¡Ah! ¡Don Sabino! ¡Amigo! ¡Para ti, Junior! ¡Qué hay, gente! ¿Cuántos expedientes entraron este mes? Rosa, simpática Rosa. ¿Qué? ¿No conseguiste quedarte en el ministerio para la limpieza? ¿O te fuiste? ¿Te fuiste? ¡Bravo, Rosa! ¡Bravo! Ahí fuera dejando unas botellas de champán. ¡Tráela, Rosa! Bueno. Pues está muy agradable la temperatura de esta habitación. Unos 70 grados, ¿no? Por Dios, don Sabino.
Esa no es la temperatura en agosto en el Sahara al sol. Ah, bueno, es que yo lo mido por el Fahrenheit. Ya he perdido la costumbre del centígrado. Pero de todas maneras hace una temperatura muy agradable por un termómetro o por otro. Aquí está el champán. No hacía falta, don Sabino. A mí en realidad me gusta más la sidra. Sí, yo también decía antes que se oía mejor desde el paraíso. ¿Cómo? No conoces a la persona más importante de la casa. ¿Quién es este rapaz? ¿Quién va a ser? ¡Mi hijo! ¿Qué? ¿Verdad que es un cielo? Este es el abuelo. El que decía papá que era un loco. ¡Hombre, hombre! Muy gracioso. Con que estoy loco, ¿eh? ¡Qué encanto de criatura! ¿Cómo te llamas, nenito? Fede. Lleva ese nombre en memoria de mi difunto padre, que en paz descanse, que también se llamaba Federico. Bueno, bebamos un poco, ¿eh? Bueno, me has dicho, Peretti, que Eusebio está un poco enfermo. Pero la carta es suya. ¿Y por qué no la tenéis abierta? El acto administrativo se produce cuando hay... El acto administrativo se produce... Bueno, tiene muy buen humor. Son bromas suyas. Pero está muy bien. Siempre escribe lo mismo. A lo mejor nos llama esta noche por teléfono. Se alegrará mucho de oírte. Pero cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Qué buen aspecto tienes? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué voy a contaros? ¿Y qué traje tan bonito? ¿Dónde lo compraste? ¿Este? Ah, pues no sé. A ver. Ah, sí, este lo hice en Filadelfia con 6 más. ¡Qué temporada, amigo! ¡Qué temporada! ¡Qué riada de dólares! ¿A cuánto está el cambio? Ah, yo qué sé, a mí qué me importa eso. Mi nombre en letras luminosas. Palmira, cuando se encendían temblaban todas las bombillas de Filadelfia, todas. ¿Y qué hacías? Pues números, números maravillosos que he aprendido. Nagasaki, el gran... Ilusionista Nagasaki. ¿El del buzo? ¿Cuál es el buzo? No. ¡Ay! Duerme, duerme. ¿Dónde te encuentras, lira sensible? En el fondo del mar. Nada, eso es muy infantil. No, otros muy distintos y muy difíciles, pero que gustan mucho. La gente los aplaude de una manera... Los aplaude. Sí, nuestra vida no es completa mientras no nos han aplaudido. Y cuando un día nos aplauden, triste si no nos aplauden también los demás. Sí, a mí me han aplaudido mucho también. Usted lo sabe, señor Nagasaki. Ya lo creo. ¿Se acuerda con los leones? Yo estaba como un tomado y me venían los leones. ¡Ah! Le ponía la rosilla y hacía la luz. ¡Ay! 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 De Filadelfia a Washington, después a México y enseguida a América del Sur, Buenos Aires, Montevideo, Chile. ¿Vosotros habéis estado en Chile? Yo sí, yo trabajé en Santiago en el año 27. Santiago es la flor de la tierra. Bebamos a la salud de sus gentes maravillosas. ¡Bebamos, eh! ¡Bebamos! Anda, Vicentito, hijo, bebe tú también. Pero a santo de qué tengo que encontrarme ahora bebiendo por Chile. Vámonos, ¿es tan serio? Hoy es noche vieja. Don Sabino, lléveme con usted. Nostalgia, ¿eh? Yo me entrenaría enseguida. Pero tú no decías que te lleva muy bien en tu nueva vida. Sí, pero era antes de encontrarle a usted. Usted me ha envenenado, señor Nagasaki. Hoy me será muy difícil dormir. Me había olvidado de todo. Son ustedes unos bohemios, señores. Todos. Palmira, Peretti y usted. ¿Yo? ¿Yo bohemio? ¡Pues viva la bohemia! Señorita, hoy no haremos cuentas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hoy la será don Sabino, que de cuentas sabe más que nadie en la casa. Yo, pero si ya lo he olvidado todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si me acuerdo. 8 y 8, 19. Y 4, 25. 25 pesetas. Más 2 pesetas, 32 pesetas. Tienes que darle a Rosa 25 pesetas. Pero si no las tienes, yo se las doy. Toma, para ti, Rosa, de propina. Sí, señorita, muchas gracias. Ay, me rejuvenece muchos años volver a hacer cuentas. ¿Y tú, Peretti? ¿A qué te dedicas ahora, hijo? Bueno, ahora estoy empleado en el parque zoológico. Sí, están encantados con él. Dicen que las fieras le obedecen ciegamente. Claro, eso para mí es coser y cantar. Figúrese, tengo a los leones metidos en un puño. Muy bien, hombre, muy bien. Ahora me iban a ascender, pero
Si usted me lleva con usted, señor Nagasaki, yo me marcho corriendo porque... No, hombre, no. Qué disparate. Tu vida está aquí ya. No vale la pena torcerla. Bueno, y me marcho. ¿Cómo que te vas? Sí, sí, estas veladas familiares no son todavía para mis años. Además, me parece que... Se... ¿Tendrás ya nunca más ni el uniforme ni las cruces? A ver. Bueno, pues sí, sí, las pondré alguna tarde. ¿Cuando cumples años? Bueno, pues sí, cuando cumpla años, sí. ¿Entonces sí? ¿Sí? ¿Qué? Vámonos. Vámonos, que me voy contigo, ¿no entiendes? Oh, mira. Pero por Dios, que no se entere nadie, ten cuidado. No, no te preocupes, no te cállate preocupes. Ahora. Bueno, entonces a las 9. Sí, sí, a las 9. Bueno, ¿contamos con usted o no? Hombre, no le digo. Llevamos vigilándole desde hace días y estamos seguros de que nos engaña. Ah, pues siendo así, hay que formarle expediente. ¿Cómo que hay que formarle expediente? Sí, 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 sí. Esto puede costarle la postergación de 20 puestos en el escalafón. ¿Pero qué dice usted? Lo que hay que hacer es armar una que... Sí, bueno, eso quería decir, eso. Y ustedes mismos, no hay derecho. No, hombre, no, pero si nosotros estamos muy contentos. Pero es que un número tan gracioso como el de ustedes, con el que se ríe tanto la gente. ¿De verdad que se ríe la gente? Sí, ya me parecía a mí. Los niños sobre todo, ¿no? Y las personas mayores también. Yo he visto reírse personas mayores. ¿Dónde dice usted? Pues, en las ferias de Murcia. Ah, ¿de modo que hubo personas mayores que se rieron en las ferias de Murcia? Pues claro, no lo sabía. No, pues no lo sabía, ¿no? Pues sí, sí. Y es una vergüenza que a ustedes les den lo que les dan. No, que cobramos poco, es un hecho. Por eso todos los que trabajamos en el circo hemos decidido cuando termine la primera parte... Yo estoy... A las órdenes de ustedes. Muchas gracias, señor Nagasaki. Muchas gracias, de verdad. Voy a hablar con John. Es el último que me queda. Gracias. John. ¿Eh? John. ¿Qué ocurre? Venga conmigo. He de hablar con usted. Espera, Lois. ¿Y tú qué? ¿En la luna todavía? ¿Qué? ¿Se puede saber en qué piensas? En nada. Hombre, eso es gracioso. Llevas dos días sin hablar palabra y me dices que no piensas en nada. Tiene razón, papá Eusebio. ¿Es que te has enamorado? ¿De quién? ¿De quién? ¿De la equilibrista? No digáis bobadas. ¿Qué llevas aquí, hijo? No, deja. ¿Una cartita de amor? Sí. El acto administrativo se produce cuando se opera dentro de las normas y los procedimientos administrativos. Pero ¿qué veo? ¿Pero estás estudiando? ¿Estudiando? Miserable, mal hijo, ¿con qué estás estudiando todavía? ¿Pero qué? ¿Es que quieren matarme a disgustos? ¿Tendré que darte una paliza para que dejes de estudiar, gran vergante? Déjale, papá. Allá es y sigue estudiando. Ya verás lo que te pasa, ya. 6 meses por esos mundos despreocupados de todo y este chiquillo me vas a decir ahora mismo dónde has comprado esos libros indecentes. Y lo quiero saber ahora mismo. En ningún lado, papá. Entonces, ¿has sido capaz de traerlos de casa? Por confusión. Por confusión. Hipócrita, hipócrita, gran hipócrita. ¿Qué les pasa a ustedes? Eusebio, que le he cogido papá estudiando. ¡Oh, Jesús! Ahora ya sé lo que hacías por las tardes cuando me decías que te ibas al cine. ¿Pero qué demonios de cine? Lo que tú hacías era estudiar, gran sinvergüenza, en lugar de ir a divertirte con los amigos. Pero papá, y yo permitiéndote llegar a las 4 de la madrugada porque creí que venía de tus aventuras, de emborracharte con tus compañeros de función, y venías, redomado hipócrita, de estudiar por los cafés. ¿Me engaño? No me engaño, ¿verdad? Leo en tus ojos todo. Y los 5 duros que me pediste para el domingo de piñata, que si una viudita, que si tal, que si cual... ¿A qué has sido capaz de gastártelos en libros de texto? ¿A que no me equivoco? ¡Malaya mi suerte! Lo que tú querías era estudiar. ¡Qué viudita! ¡Ni que 8/4! ¡Estudiar! ¡Estudiar! ¡Mira, no te veo una bofetada por un milagro de Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¡Qué padre tan desgraciado soy! ¿Por qué has hecho eso, Di? ¡Si sabes que disgustas a papá! Porque me ha dado la gana, vaya. ¿Cómo? Además, me marcho mañana. Jesús. Estáis sordos. ¡Que me marcho mañana! Ayer recibí una carta. Me dicen que debo actuar el 22 en el primer ejercicio.
porque la verdad es que había encargado que me matriculasen. No iba a echar por la borda 14 meses de estudio. Tengo el 210. Ayer actuó Egáñez y le dieron 25 puntos. Y sabe mucho menos que yo. Voy a probar mi suerte. Yo estaba predestinado desde la cuna a hacer oposiciones. ¿Predestinado? ¿Crees que de verdad predestinado? La pobre mamá decía de todos los que no las hacían que eran unos cabezas locas. Y tío Román, que hay que asegurarse los garbanzos. Oh, garbanzos. Sí. Qué frase. Qué asco de frase. Pero por frases como estas yo me he visto de la noche a la mañana sin saber cómo, estudiando oposiciones. Y ahora vosotros me insultáis, como si fuera mía la culpa. No. No, Eusebio, no. Lo que ocurre es que te he mentido siempre. Te hemos mentido todos. Tu ambiente y yo. Mira, Eusebio, también se puede ganar dinero sin hacer oposiciones. ¿Sabes, hijo mío? Se puede comprar trigo, avena, hierros, palcos, venderlos a otros y ganar dinero. Se puede construir rascacielos, sótanos, torres, acorazados y ganar dinero. Se puede ser medio hotel en Shanghái, intérprete en Manila, conductor de taxis en Singapur, dueño de pensión en Hamilton y ganar dinero. ¡Y ver mundo! Lo que no puede ser es sepultarse de auxiliar en Hacienda a esperar la muerte. Tengo yo muchos años para descubrir todo eso. ¿Yo qué? ¿Tengo yo menos años que tú? Lo que te pasa es que tienes ya un alma reumática, Eusebio. ¿Eso es todo? Pues sí, será eso. Tengo reuma en el alma. Pero todo me es igual. Y me marcho mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Es horrible lo que vas a hacer, Eusebio. ¿Por qué? ¿Os descabalo el número? No, pero habíamos iniciado la aventura los tres juntos y ahora es como si desertásemos los dos. ¿Los dos? Bueno, quiero decir tú. ¿Y yo qué culpa tengo de que mi padre se haya dado a la bohemia a los 50 años? ¿Qué es eso de que te vas mañana? Te vas ahora mismo. Pero papá, es que... ¡No hay papá que valga! Creí conocerte y me equivoqué. Creí que eras otro por dentro. Y veo que no. Aquí queda todo tuyo. Hasta el gón y el civil de Castán. Si quieres cambiarte de traje, hazlo fuera de mi vista. ¿Sí? ¡Sí! Dios, Eusebio. Adiós, papá. Adiós. Y permita Dios que apruebes. Se va por mí. Se va. Papá. Bueno, bueno. Listo, Palmira. Hay que reorganizarlo todo. ¿Estamos? Sí. No importa. Mira, yo te ataré en el número del baúl. Sí. Y en el de las sombras chinescas será menester que tú le sustituyas. Y en el de los juegos de cartas buscaremos un niño pequeño. Sabrá hacerlo lo mismo. Y en el de las anillas... Ese no podremos hacerlo sin él. Bueno, pero es igual. Yo voy a arreglarlo todo. Voy a hablar con don Giovanni. Palmira. ¿Tú has visto, Fede, lo que pasa? Sí, pero supongo que eso no... Supones mal. Ya no me voy. Palmira. ¿Cómo crees que puedo abandonar ahora a mi padre? Sería un crimen. ¿Es que no me quieres? Claro que te quiero. Entonces, ¿no ves que sueño con que seamos felices?
¿Y qué necesitas tú para ser feliz? Vamos a ver. Una sola cosa. Qué bobada, si ya lo sé. ¿Quieres que te la diga no, yo? No, 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 si ya lo sé. Verás cómo acierto. Lo diremos los dos a la vez, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Una casa, casa fija, Palmira. Una casa fija. ¿Ves cómo los Nagasaki no hacemos trampas? ¿Ves cómo lo adivino todo? Sí, pero bueno, entonces ¿en qué quedamos? No sé. Déjame que lo piense. Aún hay tiempo, ¿eh? Mujer, sí. Bien, señor, que bien. La segunda parte va a empezar y ustedes aquí. ¿Se puede saber qué pasa? Hombre, don Giovanni, como pasar, pasa mucho. ¿Qué pasa? Pasa que aquí se recauda mucho dinero. Pasa que se nos reparte muy poco. Pasa que usted se queda con la diferencia. ¿Cómo que dice usted, bichazo? ¡Y pasa! Y pasa, por último, que no nos da la gana que nos robe usted más. ¡Eso no lo robo ustedes! Y mientras no se arregle esto, no trabajaremos ninguno. ¡No para nadie! ¡Se han acabado los sinvergüenzas! ¡El sinvergüenza es usted! ¡Usted que nos roba de mala manera! ¡He visto que yo no robo a nadie! No, no, ¿verdad que no? Que hable el taquillero. Claro, gracias. ¿Qué se recaudó ayer? 1.340 pesetas. ¿Qué gastos hubo? 300 pesetas. ¿Qué se nos repartió? 300 pesetas. ¿Con cuánto se quedó don Giovanni? 740. ¡Lo hice! ¡Así como lo veías! ¡740 pesetas! ¡Señores, déjenme hablar! ¿Pero ustedes qué creen, ignorante? ¿Que yo me quedo con esas 700 pesetas y nada? ¿Que yo no tengo que pagar nada? ¿Y los impuestos? ¿Y los impuestos? ¡Un momento! Cállense, señores. ¿Qué impuestos? ¿Cómo qué impuestos? El 10% de contribución industrial, el 10% de beneficencia, el 12% de arbitrios municipales. Marcial, tráeme el otro libro. Ahora bien. Primeramente, la contribución industrial no es el 10% ni lo ha sido nunca. ¿Usted qué sabe, fakir estúpido? La ley número 2345 de mayo de 1897, en su artículo 32, modificado por decreto números 26 y 38 de 1929, fija la contribución industrial para espectáculos en un 5%. Con que ahí don Giovanni se ha equivocado. ¡Usted no sabe lo que dice! No, el 10% de beneficencia señalado en la ley 3018 de 7 de marzo de 1917, anulado después en la ley de 11 de junio de 1930, y desde entonces no se cobra. Y estos señores tienen razón si dicen que le roban. Compañeros, ¿os parece que demos un merecido a don Giovanni? Vamos, por favor. Va a empezar la segunda parte. El público debe estar impaciente. Vamos, vamos. Anda, anda, vamos, Olvida. Anda. ¿A dónde va usted? Es que ahora viene nuestro número. Déjelo, no importa que hoy no trabaje. Pero... Mire, oiga, ¿por qué no ojea usted los libros? Es que debe de haber muchos errores. Usted entiende mucho de esto. Repáselos, ¿quiere? Ande, póngalos en orden. Pero... tan sinvergüenza ese don Giovanni. Ande, ¿qué importa? Es que... Siéntese. Venga conmigo, por favor. Siéntese. Yo tengo lápiz. A ver, hoy han entrado por taquilla 1.892 pesetas. 1.892 pesetas. Eso, ahora descuente. Toma la paloma, Palmira. Tenla hasta que yo acabe. Sí. 5% de contribución industrial. Estupendo, estupendo. 2% de arbitrios municipales. Magnífico, magnífico. ¡Nagasaki, escena! ¡Don Nagasaki! ¡2% de arbitrios municipales! Me ha salido un decimal. 9 por 9, 81. 8 por 7. ¡Papá! 7 por 7, 49.
¿Le gustó la sopa de almendras al señorito? Creo que sí, Rosa. ¿Y la lubina? También, Rosa. ¿Y la compota de pera? Oiga, vecino. ¿Qué hay? Permítame que me presente. Vivo en el piso de al lado, en el tercero centro, letra A. Me llamo Eusebio Fernández y estoy preparando unas oposiciones. Ya nos había dicho algo la portera. Bueno, pues en este momento estaba estudiando Derecho Administrativo. Jesús. ¿Qué es eso? La más infernal rama de los conocimientos humanos. Si quieren, les leeré un párrafo. Se exceptúan de las necesidades de subasta o concurso y podrán concertarse directamente por el ayuntamiento o ejecutarse por administración. Primero, los contratos que no excedan de 15.000 pesetas en su total importe o de 1.500 pesetas las entregas que deben hacerse siempre que no sean más de 10 en los municipios mayores de 100.000 habitantes, de 10.000 en los mayores de 25.000 y menores de 100.000, de 5.000 pesetas en los mayores de 10.000 y menores de 25.000 y de 2.500 pesetas en los restantes. ¿Será aplicable esta ley? Anímese, señora, todo es inventado. ¡Qué horror, Dios mío! Bueno, pero ¿qué desea usted? La verdad, yo quería rogarles que hablasen ustedes en un tono un poco más bajo, porque yo necesito saberme de memoria lo que acabo de leerles a ustedes. Y si discuten como antes, no podré. Tengan ustedes en cuenta que estos pisos tan baratos tienen los tabiques de papel. Eso sí que es verdad. Los tabiques son como de papel. Y los techos y el suelo, todo es de papel. Pegan un golpe fuerte y se rompen. ¿Ya ha dado usted cuenta de lo peligroso que es clavar un clavo? Se exceptúan de las necesidades de subasta o concurso y podrán concertarse directamente... Eso no, mire usted. Ahora estamos en el comedor. Pues nos vamos a ir a la cocina. Y si usted nos oye aún, nos lo dice. Se lo agradezco mucho. No me digo que no. Pues yo te digo que sí. ¿Y estás tú seguro de que si el otro mintió cuando dijo que sí? ¿Nos oye usted? Pues francamente, tengo que decirles que lo mismo que cuando les llamé. Bueno, bueno, entonces nos encerraremos en el balcón. Hace frío, pero si usted está estudiando eso... Muchas gracias, queridos amigos. Nunca sabré cómo agradecérselo. Se exceptúan de las necesidades de su gasto concurso y podrán concertarse directamente con el ayuntamiento. ¡Oiga! ¿No sabe cómo sigue? Es de una película, ¿verdad? No lo sé. Yo no me acuerdo muy bien.
Cuando me acuerdo de los temas de música es cuando me afeito. Entonces me salen todos. A ver si haciendo ademán de afeitarme... Ah, sí, ya está. Ahora es cuando él la cogía por el talle y bailaban juntos, ¿se acuerda? Bueno, ¿me va usted a dejar que prepare mis oposiciones o no? Sí, sí. No faltaba más. Excúseme usted. Ya sabe que estos pisos tan baratos, pues... Sí, ya se lo oí antes. Tienen los tabiques de papel y los techos y el suelo. Todo es de papel. Justo. Todo es de papel. Ah, señorito Eusebio. ¿Eh? Se me olvidaba. Se atrancó la pila. ¿Y qué? No podría desatrancarla el señorito. Rosa, estoy harto de desatrancar pilas atrancadas, de arreglar plomos fundidos, de dañar platos rotos, de arreglar cepos de ratones, colgadores de ropa y antenas de radio. Yo tengo que preparar mis oposiciones y hacer todas estas cosas absurdas que usted me pide me dejan sin tiempo. Al lado de la sopera hay un alambre. Cójalo usted y... ¿Dónde está la sopera? Se me rompió. Cielo santo. Fue sin querer, señorito. Se me rompió sola. Mi padre, ¿lo sabe don Sabino? No. Pues ya verá usted cuando llegue. Yo no la tocaba y en esa se rompió. Yo no sé lo que pasó. ¡Palmira! ¡Palmira! Señorito, es el novio de la señorita Palmira. ¿Le digo que no llegó aún? Haga usted lo que se le antoje. Que la señorita Palmira no ha llegado aún. Cuando llegue, que me avise. Rosa, cierre usted, que me va a matar de frío. Ya se le avisará. Cierre usted, con mil pares de demonios. Dígale que tengo noticias que darme sobre el impuesto de utilidades. ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Qué pasa con el impuesto de utilidades? Lo que temían. Aumenta en un 5%. ¿Es posible? Es seguro. ¡Qué catástrofe! Bajaré dentro de un rato. Señorito, ¿entonces es verdad lo del impuesto? Sí, Rosa, es verdad. Traiga un cartón, Rosa. No hay. Pues traiga las tapas del administrativo. ¿Estas? Sí, esas. Uy, Dios mío, cuando don Sabino se entere que se ha roto el cristal. ¿Un cristal? Oiga, señorito. Sí. ¿Y si a mí me dan la plaza esta en gobernación para lo de la limpieza del suelo, me desquitarán lo del impuesto? También, Rosa, también. ¿Y a la señorita Palmira también la desquitarán? 15 pesetas menos cada mes. Jesús, 15 pesetas menos cada mes. ¿Me va a dejar usted que prepare mis oposiciones? ¿Me va a dejar usted que prepare mis oposiciones? Yo preparo también oposiciones, amigo mío. Como usted, como los dos hermanos del piso bajo, como los tres primos del entresuelo, toda la casa entera prepara oposiciones, señor. Más aún. Como los cuatro amigos de la casa de al lado, como los cinco condiscípulos de la casa de la esquina, como los seis paisanos de la casa de enfrente. Toda la calle prepara oposiciones, señor mío. Más aún, todo el barrio, toda la ciudad, Madrid entero prepara oposiciones. Más aún, España entera prepara oposiciones. Pase usted a mi casa, véame a mí, vea mis libros. Todas las casas de España están llenas de hombres como yo que preparan sus oposiciones y estudian hasta desmayar sus libros de texto. Bueno. ¿Y eso qué significa? ¿No servimos para otra cosa los españoles? Ah, ¿no sabemos sino depender del Estado, del sueldo fijo? Yo tengo novia. Pero mis padres no permiten que me case si no dispongo de lo que ellos llaman una cosa segura. 70 duros al mes. ¿De qué sirve una cosa segura? Acorcha, insensibiliza, nos cría callos en los codos y el cerebro, nos hace rutinarios, nos corta las alas. Que nos mutila todos los sueños, toda la sed de aventuras, nos deja el alma exhausta, hipotecada. A propósito...
¿Por dónde estudia la hipotecaria? No, yo no estudié hipotecaria, pero el Campuzano es muy bueno. Yo tengo unos apuntes de Jerónimo González. Si algún día quiere, se los dejaré. Ah, si los necesitas, encantado. Bueno, y ahora permítame una cosa. Lo que usted silbaba antes no era exactamente como usted supone. Ah, ¿no? No, que va, es así. ¡Ah, qué bella música! Si yo tuviera más tiempo para silbar. ¡Eusebio! ¿Pero Palmira? Por Dios, necesito que me ayudes para que papá no se enfade. ¿Te has comprado el abrigo nuevo? Sí. ¿300 pesetas? Sí. ¿Pero qué disparate? Quiero que tú me comprendas y que me auxilies. ¿Pero por qué has hecho eso? Ni yo misma lo sé. Pero yo no tengo la culpa de que tuviera que pasar siempre por la tienda para ir a la oficina. Allí estaba el abrigo, a las 9:30 y a las 2:45. Siempre, Eusebio, siempre, y no lo compraba nadie. ¿Por qué? Otras cosas que me gustan desaparecen en media semana. Pero el abrigo, ¿por qué estaba siempre en el escaparate? ¿Sabes que intenté varias veces cambiar de trayecto para ir a la oficina por otro camino? Pero no podía. Y una mañana entré a probármelo. Perdóname, Eusebio, pero es que me vi tan guapa, no sé, me hacía más alta y... ¡Qué tentación, hermano mío, qué tentación! He intentado superarla y tal vez lo hubiese logrado si la fatalidad no hubiera hecho que hoy estuviera la tienda abierta a la 1:30. ¡A la 1:30, Eusebio! Y se cierra siempre a la 1:00. Y que hoy fuese precisamente el primero de mes, y que yo llevase en la mano mi sueldo, y que de pronto se me nublara todo y alguien empezara a mandar en mí más que yo misma y me empujara a llevarme el abrigo. ¡Qué locura, Palmira! Sí, qué locura. Pero no hemos de hacer nunca ninguna locura. No hemos de darnos nunca ningún capricho. Ya verás, envejeceremos sin ver el mar. ¿Cuánto tiempo hace que soñamos con ver el mar? Tú tienes 21 años y yo 25, y nunca lo hemos visto. Ni hemos respirado su brisa, que dicen que es maravillosa y que trae mezclados para los pulmones olor de algas y de yodo y de conchas. Ni hemos oído romperse las olas contra las peñas, ni nos hemos hundido en la arena de las playas. No hemos visto el mar porque nunca hemos tenido dinero ni agallas para gastarlo. Esa foto es del mar. La vemos todos los días. Calla, Eusebio. Ni yo tendría ahora mi abrigo si no me hubiese sentido valiente. Sí, pero imagínate que papá también se hubiese sentido valiente. También él desea cosas que no puede conseguir. Un abrigo, por ejemplo, ya que anda sin él a cuerpo o con una capa mugrienta. ¿Qué dirías si papá se comprase el abrigo que nos habló ayer y que valía lo que el tuyo? Dirías, mi padre no tiene conciencia. Por satisfacer un capricho se gasta el dinero que nos es necesario para pagar el piso, la criada, la comida, la luz y el recibo de la soledad, que nos aseguran médico, botica, entierro y sepultura por 10 años. Pero, Eusebio, yo me veía tan guapa que... O que yo me hubiese comprado un gong. ¿Qué gong? ¿Tú no sabes lo que es un gong? Un gran plato de bronce con un mazo que lo hace sonar como la campana de una catedral. ¿No sabes que sueño con un gong? ¡Qué tontería! ¡Che, respeta mis sueños! Imagínate que yo me hubiese comprado un gong del diámetro de las Cibeles. ¿Te parecería bien? Pero, Eusebio... Además, ¿has hablado con Vicente? Me aburre Vicente. Pues Vicente dice que ha aumentado el impuesto de utilidades. Me importa un comino el impuesto de utilidades. Pero, Palmira, tendrás 15 pesetas menos cada mes. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo te admiran a ti, el hombre de la casa, una mezquindad así? Mírale, pobre Eusebio, te estás quedando canijo. ¿Cuánto tiempo hace que no tomas el sol? Qué sé yo. ¿Es tan difícil tomar el sol? ¿Por qué no paseas un poco, Eusebio? Pero, Palmira, si me quedan para estudiar mis temas 1000 horas, y son 300 temas. Bueno, ¿y qué? Pues que a cada tema me cuesta estudiarlo 4 horas. Tengo un déficit de 200 horas, Palmira. Ay, vaya, por Dios. Tendré que trabajar 25 horas diarias. ¿25? Levantándome una antes del amanecer. Escucha, Eusebio. Sí, Dios dijo a la mujer, parirás con dolor. Y al hombre, harás oposiciones. ¡Ay, papá! Será mejor que te encuentre con el abrigo puesto.
espere, espere, espere. Oye, ¿no sería mejor ver qué humor trae? No. Póntelo. ¿Así? ¡Un momento, demonio! ¡Un momento, papá! ¡Queremos darte una sorpresa! Ya. Ahora, Rosa. La Soledad, 5 pesetas. Ah, sí. Médico y botica. Toma. No, yo debo decir. No, sí, es lo mismo. Lean ustedes eso. ¿El qué? Que hay que decidirse. Ah, sí. Dice que por un pequeño plus de 6 reales al mes tenemos derecho a 2 caballos más y a otros tantos palafreneros. Y que si nos interesa. No sé, eso es cosa de papá, ¿no? ¿Qué han resuelto todos los demás? Mire, esta es una proposición que ha gustado mucho. Desde luego 2 caballos más animan mucho en un entierro. Sí. Fíjese, además es tan barato. 6 reales, 2 caballos más y 2 palafreneros. Salen a 15 céntimos pieza. No me atrevo, después de lo del abrigo, gastar ahora dinero en caballos. Usted no podría esperarse unos minutos. Mi padre está al llegar. Mira, yo voy a cobrar unos recibos al piso cuarto. Cuando acabe allí, volveré por aquí. Además, le diré a usted lo que resuelven los vecinos. Así, llegado el caso, no desentonarán ustedes y tendrán los mismos palafreneros que toda la casa. Muy bien. Bueno, hasta luego, entonces. Adiós. ¿Qué de funcionarios esta preocupación por los gastos de entierro? Me da miedo, Eusebio. Esperar a papá con el abrigo puesto. Voy a quitarme. Allá tú. ¡Faldina! ¡Faldina! ¡Señorita! ¡Que la está llamando don Vicente! Dígale que no estoy, que ya me avisará usted cuando llegue. No abra la ventana. Solo el administrativo. ¡Que la señorita no ha llegado aún! ¡Que ya le diremos cuando venga que ha llegado usted! Bueno. Mal te portas con él. Es un buen chico. Me harta. Su seriedad, su equilibrio, su seriedad, todo. Sí. Te costará mucho encontrar otro. ¿Cuánto dieran más de una o más de dos de tus vecinas que se enamorara de ellas? ¿Joven? ¿Joven? Recto, bondadoso y... y con otra oficina por las tardes. Porque tiene otra oficina por las tardes. Porque reúne 2 sueldos. Y porque ha conseguido la suprema dicha de ser funcionario del Estado. Ah, y otra cosa más. Las madres de la vecindad se lo señalan a sus hijas. Por eso y porque tiene teléfono. Y el tener teléfono, el ser el único en la casa que tiene teléfono, eso da mucho prestigio. Pues bien, a mí me importa un comino, Vicente, su oficina de las tardes y su teléfono. ¡Su teléfono! Papá, ese sí que es papá. Sí, pero sin nervios, ¿eh? Ay. Espere. ¿Abro? Espere que la señorita tome una resolución. Ya está. ¿Es tu última palabra? Mi última palabra. Ahora, Rosa. ¡Papá! ¡Todo nuevo! ¡Migón! ¡Quiero Migón! ¿Dónde está Migón? Un momento. He aquí su don, caballerito. ¡Papá! Este gon está estropeado. No, estropeado no, papá. Estropeado digo. Lo hace sonar y no viene mayaderas, ni esclavos con turbantes, ni negros de ébano. Todo el mundo fantástico que despiertan los gon cuando funcionan bien, cuando son de primera calidad. Ese gon está estropeado. Solo llega Rosa y ¿cómo llega? ¿Qué comemos hoy, Rosa? Alubias. Bueno, dejémonos de bromas. ¿Quieres contarnos lo que ha ocurrido?
¿Y este caldero? Este caldero es porque se ha roto la sopera. Se ha roto también un cristal. Se ha trancado la pila. Vicente dice que ha aumentado el impuesto de utilidades. Vosotros os habéis comprado abrigos, puros sombreros y un gong para taparme la boca. Y yo sigo preparando mis oposiciones. No solo se le ha roto la sopera. Se ha roto también un vaso. Y otro vaso. Y otro. No solo se ha roto un cristal de la ventana, sino dos cristales. Y hasta un caldero. ¡Papá! Sentaos. Voy a explicaroslo todo. Pido la palabra. Pido la palabra. La tiene usted, papá. Sabía lo del aumento del impuesto de utilidades. ¿Cómo ignorarlo si por esa causa se suicidó don Armando, el encargado del registro? ¿Don Armando Clavé? Don Armando Clavé y Santos, el mismo. 32 años de servicio, 4.000 pesetas de sueldo, con descuentos. Y aumentaba ese descuento. Disminuía el sueldo a los 32 años de servicio de don Armando Clavé y Santos. Dejó una carta escrita en la que se justificaba. ¿Cómo? Era muy lacónica. Decía simplemente: la reforma del impuesto de utilidades me cuesta 15 pesetas al mes. Gano 302, que distribuyo así: comida, casa, tranvías. Hay que quitar 15. No sé de dónde hacerlo y me suicido. Esta mañana, ante el pobre don Armando, he pensado lo que serás tú, Palmira, si no te casas. Y tú, Eusebio, si ganas tus oposiciones, y yo si sigo así. Y he decidido proponeros que cambiemos. ¿Que cambiemos? Estás loco, ¿cómo? Que rompamos con todo, que abandonemos nuestros puestos nosotros, y tú, Eusebio, la academia, y que nos echemos a volar. ¿Pero qué dices? ¡Calla! Todavía me considero joven, si ya no mucho de edad, sí mucho de espíritu, con fuerzas para serlo aún todo en la vida, y con resignación para no ser nada. Rey, si aún es tiempo. Mendigo, si fracaso. Nunca más, sin embargo, pobre y triste oficinista. Odio mis manguitos, mi mesa de trabajo, mis fórmulas de siempre. Vuestra señoría acordará. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Sírvase formular. Odio haberme encarrilado en una cadena sin fin. Pensar que tienen que fallecer 200 señores para que yo ascienda. Me das pena, Palmira. Siempre soñando con ver el mar. Y tú, Eusebio, esclavo de tus oposiciones, en este sotabanco donde no llega el sol. Redimámonos. ¿Queréis? He pedido las 5.000 pesetas que dejó vuestra madre y que yo tenía ahorradas por si un día pasaba algo. Y he vendido los muebles de esta casa. ¿Los muebles? Y tengo lo necesario para que huyamos de esta ciudad donde no hemos sido nada a otra donde nos levantemos o nos hundamos. ¿Queréis, hijos míos? Decid conmigo entonces, abajo la norma, la medida, lo previsto. Sí, sí, pero... Sin peros, decidlo conmigo como un credo que hayamos de rezar siempre. Abajo la norma, la medida, lo previsto. Abajo la norma, la medida, lo previsto. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. Oficinas no, aire libre, sí. Oficinas no, aire libre, sí. ¿Conformes, pues? Aquí está mi respuesta, papá. Aquí la mía. Esperaba estas respuestas. Fijaos hasta qué punto. Son billetes de tren. ¿Para dónde? Os meteréis en el tren con los ojos vendados. No sabréis dónde os llevo, pero mañana, al despertaros, abriréis los ojos y veréis una pradera de un azul movible salpicada por espumas blancas. Todo el tren se llenará de su aroma. Será el mar, Palmira. ¡Será el mar! ¡Y eres un dios, papá! ¿Os gusta? Sí, sí, mucho. Pero ¿y los muebles? ¿A quién se los has vendido? ¿En cuánto? No importa el dinero, hijo. Están vendidos y van a venir a buscarlos ahora mismo. Dile a Rosa que nos vamos y que hemos de prescindir de sus servicios. Sí, papá. Los muebles.
Los muebles. Ahí está el de los muebles. La soledad, 5 pesetas. Ah, ¿qué sí. pasa? Una tontería, lee. ¡Mi santa madre! Cuando yo me muera, que aún tardaré mucho, me enterrarán. O en la fosa común, o en caja de caoba con incrustaciones de plata. Y me llevarán al cementerio 8 caballos caretos como al Espartero. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, esqueleto! ¡Fuera! ¡No quiero verle más aquí! ¡Pero y la soledad! Soy baja, señor mío. Soy baja en la soledad. Me aburre espantosamente la soledad. ¡Fuera! Mete todas nuestras cosas en las maletas y vámonos. No hay tiempo de sobra. ¡Vamos! ¡Partida! ¡Partida! ¿Qué te sucede, Vicente? ¿Que te has cargado de impuesto? ¿Qué pasa con el impuesto? ¡Que lo has subido! ¡Dios mío! Voy a ver, ¿me quieres? ¿No me oyes? Sí, te oigo. ¿Quieres que vaya a verte? Sí, será mejor. Vale, vamos. Vamos, Rosa. Vamos. Rosa. Adiós, Rosa. Adiós, señorita Eusebio. Vamos, vamos. ¿Y mi plaza en gobernación? La dejé muy recomendada. Entre tanto y por la noche, vaya donde le dije. Seguro estoy de que mañana ya he encontrado una buena familia. Lo que no me explico es por qué me echan así de pronto. ¿Por qué no quieren decirme que les tocó la lotería? Por Dios, qué locura en la lotería. Adiós. Adiós, hijita, adiós. Adiós. Oiga, ¿es aquí donde...? Sí, aquí es. Pasen ustedes. Por aquí. Vamos por aquí. Vamos, Rosa. No llores, mujer. Hasta pronto. Y suerte. Señorita, las camas no caben por esta puerta. Vendrá el mañana a desarmar. Muy bien. Espere un momento, que este gong no tiene nada que ver con todo esto. Ah, pero no está vendido. ¿Qué va a estarlo? Bueno, por mí, allá, cuidado. ¿Vamos? Sí, vamos. Sí. Acordaos, abajo la norma, la medida, lo previsto. Abajo la norma, la medida, lo previsto. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. Viva lo imposible. Más fuerte. Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico. No, eso ya no. Es que no nos dejan entenderlo. No podían hablar más bajo o irse más lejos. Sí, nos vamos más lejos. ¡Nos vamos al mar! ¡Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico! ¡Nos oye ahora! Mucho menos. Gracias, gracias. Ya puedo entenderme con mi marido. ¡Viva lo imposible, lo soñado, lo utópico! ¿Cómo? Espérame abajo. Tengo que hablar con mi gente. Oficinas no, aire libre sí. Oficinas no, aire libre sí. Bueno, ya está todo eso abajo. Muy bien, gracias. ¿Pero esto qué significa? Significa, Vicente, que mi vida ha cambiado y que me voy. ¿Dónde? Te aseguro que ni yo lo sé. Me voy y eso es todo, me voy. ¿Pero qué disparate dices? ¿Por qué te vas? Pues porque hoy hemos descubierto los tres que odiamos este ambiente en el que nos desenvolvemos y vamos a tener la valentía de desembarazarnos de él. Pero tú sabes que yo te quiero, Palmira. Que te quiero desde aquel día que subiste a hablar por teléfono desde casa. Sí, ya lo sé, Vicente, pero ¿acaso yo no? Y tú sabes que yo trabajo para ti. Y que te puedo garantizar una vida no de lujo, pero sí decorosa. Ascenderé dentro de 3 años. Soy muy amigo de más de un diputado. Y el impuesto de utilidades no me importa casi nada que haya aumentado. Sí, sí, Vicente, lo sé, pero a pesar de todo yo no... ¿Por qué no me quieres, Palmira? No sé... Vales mucho, Vicente, y eres bueno. Pero yo vivía en un pozo. Los veranos por las noches me asomaba a esa ventana de cárcel y allá en lo alto veía las estrellas. Tengo ganas de verlas desde más cerca y de ser más libre. ¡Qué absurdo, Palmira! ¡Qué gran absurdo! ¡Estáis locos! Por favor, permíteme. Compréndelo, Vicente. Si no tuviera que firmar el parte, te seguiría donde fueras, Palmira. ¿Ves? Pero tienes que firmar el parte. Y yo voy hacia el mar. Yo he firmado hoy el último parte de mi existencia. ¿El mar? ¿Pero qué hay en el mar que no hay aquí? ¿Qué se te ha perdido en el mar?
De todas formas, quizá vuelvas, ¿no? A ver, ¿me permite, por favor? La silla. Así. ¿Volverás? No lo sé, Vicente. Haz tus proyectos sin contar conmigo. ¡Qué cruel eres! Sabes que nunca podré sustituirte. ¡Que te quiero, Palmira! Vamos, no seas chiquillo. ¡Tú, tan hombre! Sí, sí, tan hombre. ¿Pero decirte adiós? Pues no me lo digas. Imagínate que continúo aquí, ¿eh? Mañana ya no te veré. No, papá ha dicho que a estas horas ya estaré junto al mar. ¡Junto al mar! ¡Junto al mar!